entonces con la información a través de esta transmisión de lo que será este partido Xelajú visitando al equipo de Comunicaciones. Vamos a compartirles las alineaciones. El equipo de Xela lo hará de la siguiente manera: con José Carlos García con el 21 en la portería, Jonathan Sousa con el número 2, luego está Manuel Moreno con el 3, con el 10 aparece Cristian Alvisures, con el 14 José Carlos Pérez, con el 15 Javier González, el 16 lo tiene Gerardo Arias, el 25 Juan Yash, el 77 Esteban García, el 90 Oscar Belinets y el 91 Víctor Alexis Mata. ¿Cómo alinea el cuadro de Comunicaciones, Coca? El equipo crema estará alineando con Freddy Pérez en la portería, Steven Robles, Aren Yales, Michael Umaña y Rafael Morales en la defensa, Rodrigo Sarabia, José Aparicio y Maximiliano Lombardi en el medio campo, Andrés Lescano, Justin Dali y Agustín Herrera, los 11 cremas para este partido. Todo preparado, entonces ya nos vamos a vivir la pasión del fútbol guatemalteco. Momento en donde Mario Nodiaga indica de que esto ya está en movimiento. El balón se juega desde el Nacional de Guatemala. La jugada que tiene el equipo Super Chivo en la salida a través de Manuel Moreno. Viene y recupera muy bien el equipo de Comunicaciones con Sarabia, buscando con Agustín Herrera. Puede ser la primera de peligro para el conjunto de Comunicaciones. Ahora proyectando con Steven Robles. Hace el espacio. Muy buena la jugada que tiene el equipo blanco. Va a buscar sorprender los primeros instantes del partido. Bien la respuesta de Sousa para sacar el balón. El conjunto de Xelajú, Mario Camposeco, siente la llegada con todo del equipo de Comunicaciones. Y ahí aparece Oscar Berinés en la primera intervención del argentino. Se la ganaron. Va para adelante el equipo crema con Aparicio. Entrega para Robles. Este mete un centro. Lo deja ahí muy cerca el equipo de Xelajú. Y la vuelve a tener Comunicaciones para que busque la llegada al fondo. Extraordinaria la intervención de la defensa a través del capitán Gerardo Arias para enviar el balón al primer saque de esquina en favor de Comunicaciones. Era lo que se esperaba, que arrancara de esta forma el equipo de Comunicaciones, pero lo que ha mostrado el cuadro Superchivo es que está bien ordenado dentro del terreno de juego. Atentos, atentos con los movimientos. Es saque de esquina. Viene la jugada para el equipo de Comunicaciones. Aparicio buscaba a Agustín Herrera, pero viene el recorte de la defensa del conjunto Super Chivo. La vuelve a tomar el conjunto blanco con Steven Robles. Ahora buscaba, pero ya se comete una primera infracción. Y el comentario del ente deportivo, la primera llegada de los cremas, en la voz del profesor Axel Hernández. Pues yo creo que era parte de lo que estábamos viendo. Está tratando de marcar su espacio, su tiempo, al ser local el equipo de Comunicaciones. Esperamos que Xelajú se pueda quitar la presión de estos primeros 15 minutos y luego pueda salir a atacar también de la misma manera. La jugada que tiene el equipo de Quetzaltenango a través de su guardameta José Carlos, enviando el balón que lo devuelve Michael Umaña, el balón que se va a ir hacia un costado para el primer movimiento de manos que tiene el conjunto altense, a jugar por intermedio de Javier González del Águila. Ahora va el conjunto de los Chivos ahí con del Águila, enviando ese balón hacia adelante. La jugada que busca también Cristian Alvisuris y termina enviando de nuevo el equipo de Comunicaciones a un servicio lateral. Ahí viene de nuevo las indicaciones rápidamente de los técnicos Mauricio Tapia en el banco de los cremas y Sergio Egea para el conjunto Chivo. Duelo de argentinos en los bancos en esta tarde. La jugada que tiene que recuperar ya el equipo de Comunicaciones, le mete velocidad con Daly, va con todo cabalgando por la banda de la izquierda, va a meter el centro, se frena, deja mal parado a Javier González y tiene que retroceder ahora con Sarabia. Sarabia buscando su perfil para Lombardi, encuentra el espacio, remate que viene el primero de la tarde y gol. Comunicaciones, lo hizo Agustín Herrera en los 3 minutos de partido y el conjunto blanco lo está ganando 1-0. Y cómo duele definitivamente eso de que le ganen la espalda al lateral, y eso fue lo que terminó sucediendo. La pelota que va al segundo poste, le ganaron la espalda ahí al jugador y es donde regresa la pelota hacia su compañero para que le dé un toquecito. No fue tan fuerte, pero terminó yéndose hacia el fondo de la portería. Así es que Agustín Herrera hace la primera anotación para su equipo de lo que es este torneo del fútbol guatemalteco.
Llegó el primero del partido y el profesor Axel Hernández también tiene el comentario del primer gol que recibe el conjunto altense. Yo creo que es la dupleta delantera de los blancos la que desestabiliza, toma un cabezazo atrás del defensa, lo cruza al otro extremo donde entra casi sin marca Agustín Herrera, y yo creo que eso marca la diferencia, la concentración en esos en los cuatro elementos que está atrás es lo que tiene que prevalecer para que ya no se sigan dando este tipo de situaciones en estas instancias del partido. Continuamos con las emociones del fútbol, transmisión en vivo y en directo a través del 99.1 de Radio y Televisión Fraternidad para toda la zona suroccidental de Guatemala. Viene de nuevo la jugada que tiene el conjunto de los Superchivos a replantear el partido ahora a través de lo que hace el técnico Sergio Egea. Viene y recupera de nuevo Comunicaciones, que ha apoderado muy bien los sectores de las bandas, y el trabajo importantísimo ya en la primera del colombiano Justin Derry, profe Alfredo, para ganar la banda, meter la jugada, proyectar y tener ganando ya al equipo de Comunicaciones, que va por el segundo. Encuentra muy bien el guardameta José Carlos para quedarse con el balón. Sí, fue determinante la jugada por la banda de la izquierda, el centro iba muy bien, pasado hacia el segundo poste, y ahí es donde llega, me parece que fue Lescano el que devuelve la pelota para que Agustín Herrera llegara en soledad. Se perdieron las marcas porque se quedaron pidiendo el fuera de juego que no existía, el árbitro le da continuidad y es ahí donde se termina dando la anotación para el equipo de Xelajú Mario Camposeco. Lo importante va a ser no caer en desesperación, seguir manteniendo el sistema de juego que están utilizando y evitar que por esa banda les pueda seguir haciendo daño este jugador del equipo de Comunicaciones. El comentario Lente Deportivo, sintonícenos de lunes a viernes desde las 19 horas aquí a través de Radio Fraternidad con los mejores comentarios, el análisis y todo lo que nos va dejando el apasionante mundo de los deportes. Y viene de nuevo Lombardi ahora proyectando de nuevo la jugada para el conjunto crema por intermedio de Rafa Morales, que levanta el centro, busca muy bien en la ofensiva Comunicaciones. Sarabia de nuevo, potente remate que se va por un costado de la portería que defiende el guardameta José Carlos García del conjunto Chivo. No están regresando para colaborar en ese sentido, de que no le dan el 2-1, y están dando lugar a que Rafael González se sume. Vea todo el recorrido que hizo en soledad, eso significa que el volante por ese costado se está quedando muy arriba y no viene a ayudar a su compañero, y entonces ahí Comunicaciones trata de aprovechar para hacer el 2-1, de igual manera me parece Lick sobre el lado de la derecha con Steven Robles, que sube constantemente. Son de las cositas que se tienen que cuidar para evitar que le sigan haciendo los goles. Viene de nuevo la jugada para el equipo de Comunicaciones, como maneja el medio campo Lombardi, ahí va de nuevo la jugada para enviar el balón a otro saque de esquina que favorece a Comunicaciones. Atentos, atentos con los movimientos, es saque de esquina. Se prepara la jugada para el conjunto blanco, la está viendo mal en estos 6 minutos de partido Javier González, cómo desborda el conjunto de Comunicaciones, tanto con el colombiano Deli como con Rafael González. Los movimientos, las marcas, viene ya Moreno sobre Agustín Herrera, sabe moverse en el área, busca de nuevo el conjunto de Comunicaciones, hace por el balón y todavía logra tenerla el mexicano, va a levantar de nuevo de pierna derecha, busca el conjunto de los Superchivos, va a llegar esa jugada a través de Lombardi que se termina resbalando, hace por el balón, la vuelve a tener el uruguayo, pelea con todo pero termina cometiendo falta y la jugada favorece al equipo del Xelajú Mario Camposeco. Licenciado Axel Hernández, falta en el comentario del Lente falta Deportivo. Falta que visites, sí, Altus Médica, sí, y controles tu salud. Sin duda, yo creo que Comunicaciones le está apostando a la velocidad por las orillas, en donde han desbordado y han hecho el centro para atrás. Yo creo que tiene que ver un posicionamiento ahí para no dejar esos espacios, o que de una u otra manera las marcas no se vayan descontrolando cuando van echando para atrás a tomar las posiciones defensivas. Y también puede ser que ahí el volante venga sobre la derecha, claro, para ayudar y que no lo tomen el 2-1 a lateral, sobre todo a Javier González, que es el que está padeciendo en estos minutos en los ataques por parte del equipo crema. Viene el equipo Chivo, va a ser el empate, la jugada extraordinaria, respuesta del guardameta Freddy Pérez y termina perdonando el conjunto de los Superchivos, estuvo cerca de conseguir el empate en el partido. Aunque no es un portero con mucha experiencia, pero está demostrando que tiene la serenidad, tiene la ubicación y el temple sobre todo. Una jugada en el 1-1 donde lo encararon, no se vence y
adivina bien para tener la tajada. Pensábamos que este era el descuento, Chivo. La jugada que termina perdonando Cristian Alvisuris, extraordinario, ya es figura en el partido. Freddy Pérez para el conjunto blanco. Pero vean cómo es de importante recuperar la pelota en ese sector. Fueron y presionaron, vean, ya tuvo la primera opción. ¿Qué significa esto? Que el equipo de Xela va a ir a buscar siempre cómo lograr el empate ante el equipo de Comunicaciones. Emociones importantes que se viven a través del 99.1 de Radio Fraternidad. Lamentablemente no llegó el gol superchivo, pero esto ya es un indicio de que el equipo a pelear hasta el último minuto para buscar sacar un buen resultado del Estadio Nacional. La jugada que tiene y que controla muy bien el equipo de Comunicaciones, ahora con algunos jugadores que hacen su debut en este conjunto blanco, como Allen Llanes, que fue descubierto en el equipo de Antigua y que así fue buscando trascender en el plano internacional y que hoy lo tiene de vuelta jugando para Comunicaciones. Lo del colombiano, pelea con fuerza la jugada, pero es falta y favorece al conjunto superchivo. Falta. Falta que visites Altus Médica y controles tu salud. La jugada que tiene de nuevo el equipo altense a través de su guardameta, José Carlos García, nada que ver en la jugada, profe Alfredo, el guardameta altense, porque el Team Herrera es imperdonable ahí en esa zona del terreno de juego. Y vean cómo son las cosas, porque él venía regresando, no le pega bien a Agustín Herrera, porque hay que ser claros en eso, pero sí la pelota entra dando rebotes y es ahí donde ya no puede llegar, porque él venía tratando de cerrar del segundo poste hacia su primer poste. Fue difícil para él, pero no cabe duda que el equipo de Xela está tratando de reaccionar. Y vean la jugada que tuvo ahí Cristian Alvisuris en el mano a mano con el arquero, que al final no se concreta, que hubiese sido muy importante para lo que pretende el cuadro chivo. En un juego lleno de emociones, este es el tiempo de juego. El tiempo de juego es 10 minutos, jugamos en la primera parte. Lo está ganando el conjunto de Comunicaciones. Viene por más el cuadro blanco, buscando con su capitán, el Michael Umaña. Este le pone un poco de pausa para ver los movimientos. Puede ir con Robles o bien hacia adelante con Aparicio, que vuelve de jugar con el equipo de Guastatoya. Ahora van con el pelón Robles. La jugada que tiene el equipo de Comunicaciones, buscando el movimiento. Es una dupla importante para recuperar el balón, tanto Sarabia como Aparicio, para el conjunto de Mauricio Tapia. Y a la recuperó y la tiene por momentos el equipo chivo. Se apoyan con Juan Yash. La salida ahora a través de Jonathan de Sousa, y este al medio campo buscando trasladar el balón para que la esté buscando Alvisuris, muy solo en la ofensiva, y el conjunto de Comunicaciones no tiene problema y sale jugando a través de su guardameta Freddy Pérez. Algunos apuntes ya en estos 11 minutos de partido en la voz de Esmin Bo. Así es que se tiene entonces ya el primer gol al minuto 2:50. Es el primer gol a favor de Comunicaciones. Y es que se tiene entonces también las faltas que ha cometido el equipo de Comunicaciones. Por el momento ha sido la que se tiene sobre Javier González. Continuamos con las emociones de este encuentro y se lo vive a través del 99.1. Nuestro saludo hasta la Unión Americana, gracias a nuestros amigos allá en Atlanta. Ya los reportes de don Jacinto Macario, don Francisco García, cariñosamente don Paquito y toda la familia Cortoma, ya sintonizando esta transmisión a través de el 99.1. Gracias al Supremo por permitirnos esta nueva experiencia y llevarles de una manera distinta el fútbol guatemalteco. Y a buscar de nuevo el conjunto de Comunicaciones, Maximiliano Lombardi. El movimiento es interesante en el medio campo con Andrés Lescano. Mete la jugada, recorta muy bien Sousa para el conjunto de los superchivos. Y ahora sí viene organizando la jugada. Le mete velocidad ahora por la banda de la izquierda. Ahí se frena, trata de hacer el enganche. Alexis Mata, quien lo acompaña. No hay nadie, que al final de cuentas tienen que terminar atropellándolo para cometer una falta en favor del conjunto chivo. Falta. Falta que visites Altus Médica y controles tu salud. Viene rápidamente cobrando el conjunto altense, ahora con la salida por intermedio de Esteban Gabriel. El balón hacia adelante, desvía la saga del conjunto de Comunicaciones. No ha hecho nada hasta el momento Oscar Berinets en su debut con el conjunto altense de manera oficial. Ya va, y va con todo el equipo de Comunicaciones a buscar la jugada con Rafa Morales. Hace un cambio importante al medio campo. Ya se juega en terreno que defiende el equipo de Xerajú. Mario Camposeco, viene el pelón Steven Robles en cortito para Agustín Herrera. De nuevo para Robles, busca la jugada. El conjunto de Xelajú tiene que llegar a fondo su capitán Gerardo Arias para un saque de esquina que favorece al conjunto blanco.
Atentos, atentos con los movimientos. Es saque de esquina. A cobrar viene de nuevo el conjunto de Comunicaciones. Vienen las marcas Moreno sobre Agustín Herrera. El pelado de Sousa va también a buscar marca en el sector de la defensa del conjunto del Xerajú. Mario Camoseco se suma al capitán Michael Umaña. Va a cobrar a Paricio. Hace el movimiento, puede ir a media altura la jugada para el equipo de Comunicaciones. Hacia adelante la va buscando. Llega el colombiano barriéndose, pero el balón se va por un costado para el saque de portería que favorece al conjunto chivo. En la medida que tengan la pelota, me parece que hay posibilidades para el equipo de Xelajú Mario Camposeco. Cuando no tengan la pelota, deben de replegarse e ir y ser solidarios para ayudar a sus compañeros y evitar que por las bandas Steven Robles, que se ha mantenido ahí en el último cuarto de terreno de juego del campo que defiende el equipo superchivo, y Rafa González sobre el otro costado, están tratando de vulnerar al equipo de Xela por las bandas. Pero, ¿qué tienen que hacer? Bueno, la ayuda de los contenciones tiene que ser muy importante, o el regreso de los que están sobre los laterales para evitar que los tomen ahí en el 2 contra 1 y que sigan haciéndole daño al equipo super chivo. El comentario Lente Deportivo en la voz del profesor Alfredo Roa. Sintonícenos todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 19 horas, con la mejor información del deporte. Viene Mata, pero resuelve muy bien la defensa del equipo de Comunicación. El mete velocidad, ahí va el cuadro blanco por intermedio del tico Andrés Lescano, encontrando el espacio, pedían una falta, deja correr el árbitro, ahora sí de nuevo, hay falta y esta favorece al equipo de Comunicaciones. Falta. Falta que visites Altus Médica y controles tu salud. Continuamos con las emociones de este encuentro. Lo está ganando Comunicaciones y agradecemos la sintonía de muchos amigos que ya están conectados a la frecuencia de radio y televisión Fraternidad. Hay jugada de peligro, agrupando a sus jugadores en la defensa del equipo del Xerajú Mario Camposeco. Solamente va uno a hacer moneda defensiva y el encargado de cobrar será Maximiliano Lombardi en este momento. Varios debutantes en el fútbol nacional, ya en un momento se los comenta el profesor Alfredo Roda. Levanta Lombardi, llega el desvío de la defensa del cuadro superchivo para otro lanzamiento de tiro de esquina que favorece a Comunicaciones. Atentos, atentos con los movimientos. Es saque de esquina. A cobrar entonces el equipo de Comunicaciones, y Edwin va a llenar esa libreta porque hay una de jugadas en favor del equipo de Comunicaciones. Ya sumamos, me parece, el quinto tiro de esquina del partido hasta el momento. A cobrar viene Maximiliano Lombardi, el uruguayo, levantando el balón, la estaba buscando ahí adelante el Escano, pero el balón se termina escapando para la jugada que favorece al equipo del Xerajú Mario Camposeco. Y lo decía el licenciado Axel Hernández al momento de arrancar la transmisión, los primeros 15 eran fundamentales, pero cómo se para el equipo, profe, cuando ya está perdiendo 1-0. Yo creo que ya se va quitando la presión, ya no llega con la misma intensidad el equipo de Comunicaciones, como también con la misma efectividad. Poco a poco tiene que ir resguardando, manteniendo el equilibrio y sobre todo retomar el control de la media cancha para empezar a inquietar adelante. Ya se vio ese primero 1-1 que yo creo que es esperanzador y que puede darnos buenos réditos para el equipo que saltecó. El comentario Lente Deportivo y la jugada que tiene el equipo de Comunicaciones, profe, ha sido hasta el momento muy bien planificado la forma en la cual está jugando Mauricio Tapia frente a un experimentado como lo es Sergio Egea. Sí, es que tiene claro Tapia que el equipo de Xela sale jugando desde atrás, claro. Entonces tiene mucha gente posicionada en el campo, el equipo de Xelajú, para presionarlos y no dejar que puedan salir con libertad y generar alguna llegada. Pero algo muy importante es que el equipo de Xela no está atrincherado atrás, está saliendo, está tratando de tener la pelota y está sumando gente al frente. En el ataque anterior que intentó tenía 8 jugadores en el terreno de Comunicaciones. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hace que retroceda el equipo de Comunicaciones y entonces de esa manera va a tener alguna posibilidad más para poder conseguir la anotación del empate. La jugada que tiene en salida el equipo de Comunicaciones, de nuevo van buscando con Justin Daly, muy poco lo del costarricense para los chivos. José Carlos Pérez es el encargado de manejar los hilos en el medio campo. Y ahí viene a jugar de manos el conjunto blanco por intermedio de Rafael Morales, metiendo a profundidad la jugada para este Lescano, que es un escurridizo por las dos bandas para el conjunto de Comunicaciones. Ahí trata de ganar el balón, ya le presiona Manuel Moreno, tiene que retroceder buscando con el colombiano Dali. La jugada de nuevo para los blancos con Rafa Morales, pero hace muy bien la cobertura, cuadro superchivo a la salida, pero se termina cometiendo falta y es favorable al conjunto altense. Falta. Falta que visites Altus Médica y controles tu salud.
Axel se da cuenta que a Javier González le están ganando la espalda. Esta claro. última jugada, en un saque de mano, le ganan la espalda. ¿Por qué? Porque no retrocede. Y eso no puede suceder. Claro, deja el espacio. Y obligó a que viniera Moreno a hacerle la cobertura. ¿Qué claro. sucede cuando viene Moreno? Queda solo uno contra uno en el centro. Claro, y eso es más vulnerable la defensa. Sí, y eso me parece que es lo que tienen que corregir. Claro. Viene de nuevo la jugada. Comentarios acertados en las voces de la experiencia. Alfredo Rodas y Axel Hernández. Viene de nuevo la jugada que tiene el conjunto blanco por intermedio de Rafa. Le terminan cometiendo falta y en el 2 contra 1 llegaba Javier González. Y de igual manera colaborando ahí en la cobertura del equipo Super Chivo también Esteban Gabriel. Hay una falta peligrosa ahora en este tiro libre favorable a Comunicaciones. Falta. Falta que visites Altus Médica y controles tu salud. Se prepara entonces peligro, en este momento. Jugada a balón parado. Se prepara entonces en este momento el lanzamiento de tiro libre para el conjunto blanco. A cobrar vendrá como en todas Maximiliano Lombardi. El uruguayo es el encargado de todos los balones detenidos para el conjunto de Comunicaciones, que lo está ganando desde el minuto 2 con algunos segundos. Viene el centro, la está desviando, termina complicando y en la barrida el equipo de Xerajú Mario Camposeco a través de José Carlos Pérez, que envía el balón para un saque de esquina. Atentos, atentos con los movimientos. Es saque de esquina. La jugada que tiene de nuevo el conjunto de Comunicaciones a marcar ahora es Juan Yay sobre la humanidad del colombiano Justin Daly. El centro que va siendo recortado por parte de la defensa, la va a poner a ras de piso. Ahora sí la tiene el equipo Chivo y sale a toda velocidad buscando con Mata. Anticipa muy bien en la defensa Steven Robles y la jugada que termina favoreciendo al cuadro de los Super Chivos. El equipo Crema no le ha sacado provecho, profe, a una gran cantidad, superando ya la media docena de los tiros jugados desde la esquina del conjunto blanco. Es que estaba pensando con lo de Javier González, tal vez hacer algún reajuste con los mismos jugadores claro. que tiene el técnico, porque en los duelos está perdiendo y ha cometido ya faltas que se tornan peligrosas definitivamente. Me parece que con los mismos jugadores el técnico puede hacer una modificación ahí para tratar de evitar que siga teniendo ese inconveniente, porque la banda donde más le están atacando es sobre la izquierda, donde está el jugador Javier González. Viene de nuevo la recuperación, ahora jugamos en territorio de Comunicaciones. La salida de los Chivos con Jonathan de Souza, mete un balón hacia adelante buscando en el ataque a Oscar Berinets. La está ganando el argentino, exjugador de Huracán. Tiene la posibilidad ahora de meter el centro, el conjunto Chivo por intermedio de Juan Yash. El centro, el testarazo que pasa por un costado. Aproximación del conjunto altense a través de Esteban Gabriel, pudo ser el empate del partido. Es la segunda llegada y una segunda llegada de peligro esperanzadora. Yo creo que es un cabezazo que no está tan apretado, pero que no le logra dar la dirección correcta para anidarla en el arco de los Cremas. Yo creo que es alentador. Se está manteniendo el equilibrio, se está soltando un poquito la presión que está teniendo, pero algo, profe, que me llamó la atención fue que en el tiro de esquina todos los defensas se fueron a concentrar al centro, pero dejaron dos blancos libres atrás. Esa es la concentración, porque todos están viendo la pelota, pero no están viendo al jugador que se mete detrás. Me parece, licenciado, que la orden es marcación en zona, pero esa zona hay que ocuparla correctamente. Exacto. Y están dejando a sus espaldas a dos rivales. Afortunadamente el cabezazo del jugador de Comunicaciones se fue para afuera, porque si la prolonga, la historia cambiaría. Cierra la pinza y estuviéramos contando el segundo. Continuamos con las emociones, un encuentro que está movido y que nos ha llevado a tener ya hasta el momento el tiempo de juego. El tiempo de juego es... Y el marcador indica... El tiempo de partido son 22 minutos de la parte inicial y lo está ganando Comunicaciones 1-0. La jugada que tiene Maximiliano Lombardi, el centro, la jugada que está recortando a medias el conjunto de Xerajú Mario Camposeco. Anticipa de nuevo Comunicaciones y vuelve a recuperar y prácticamente volvemos a jugar en terreno que defiende el conjunto altense. Sorprendido hasta el momento el equipo de Sergio Egea, la jugada que tiene allá el equipo de Comunicaciones y hay falta sobre la humanidad de Agustín Herrera. Falta.
falta que visites Altus Médica y controles tu salud. Continuamos con las emociones a través del 99.1 de Radio Fraternidad. El saludo para don Emilio Castro, siempre pendiente de todo lo que hace el ente deportivo, y hoy pegado a la sintonía perfecta de Radio y Televisión Fraternidad, a cobrarse en este momento un tiro libre. Peligro, peligro, jugada a balón parado. Hay peligro sobre la portería que defiende José Carlos García del conjunto de el Xenacú Mario Camposeco. Ya salió la primera tarjeta de amonestación en el partido y me parece que esa es para el costarricense José Carlos Pérez. El árbitro aplica el reglamento y es tarjeta amarilla. Ya salió la primera tarjeta, profe Alfredo, así que complicados al momento. Es Cristian Alvisures el primer amonestado del partido. Sí, desafortunadamente me parece que fue más por el reclamo que le haya hecho y no por la falta. Me llama la atención algo. Vean el sector donde cometió la falta Javier González. Ese no es el sector de él. Vino y terminó cometiendo la falta. Ahí tendría que haber llegado uno de los volantes de la derecha o el contención, pero no él. ¿Por qué? Porque sale a una zona que no le corresponde. ¿Y qué sucede al salir a esa zona? Deja su espacio vacío, obliga a que uno de los centrales venga, y ahí pues ya quedan en el mano a mano, y entonces la situación se puede complicar. Pero me parece que en el caso de Javier González no está muy metido en el partido, se está desordenando, y cuando tiene que marcar por la banda, él se cierra. ¿Y qué provoca al cerrarse? Dejándole el espacio a el jugador que aparezca por parte de Comunicaciones. Continuamos entonces con las emociones de este encuentro, que nos está ganando el equipo blanco hasta el momento 1-0. Jugándose la primera fecha del fútbol guatemalteco en la presentación del conjunto de los Super Chivos acá en esta instalación deportiva del Nacional de Guatemala. El Doroteo Guamuch Flores, pero seguirá siendo el Mateo Flores, que ha marcado la historia del atletismo guatemalteco. Continuamos con las emociones y en la frecuencia 99.1 de Radio Fraternidad. Gracias por estar en nuestra sintonía a lo largo y ancho de todo el territorio guatemalteco y para el mundo también. Usted nos puede seguir a tan solo un clic de distancia. La jugada que tiene ya el conjunto de los Superchivos, Javier González, ahora con Pérez, y Pérez que toca en el medio campo con el chino Gerardo Arias, buscando con Alexis Mata, la gana el 91 de los Superchivos, le hace la pasada Juan Yash, prefiere meter el centro para Berinets. Pérez está desviando ese balón con los puños, viene la jugada de nuevo, la tiene el equipo del Xenacú Mario Camposeco con Esteban Gabriel. Gabriel metiendo el pase para Javier, Javier el centro, nadie puede darle rumbo correcto, el remate y la sacada en este preciso instante, prácticamente desde la línea, a través de la defensa de Comunicaciones. Ya está llegando el equipo Chivo y está llegando con peligro. Ya son, es la tercera oportunidad que tiene, y yo creo que ha tenido claridad. Lastimosamente no la han podido anidar, pero ahorita yo creo que ya se está emparejando el partido y ya le da mayor posibilidades para llegar a ese empate deseado para el equipo Chivo. Minuto 26, ¿verdad? Bueno, es la primera llegada, me refiero a la primera subida de Javier González. ¿Por qué no lo había hecho? Porque no se lo estaban permitiendo, por lo que hemos venido platicando. Ahora sí lo hizo bien, le pasa a espaldas de su compañero, le da la pelota, sacó el remate, el poste prácticamente fue el que salvó a Comunicaciones. Pero es muy importante tener ese tipo de llegadas, jugadas que vengan o que lleguen jugadores de tercera línea, como fue en esta ocasión. Por el otro lado, sí se ha proyectado un poco más Juan Yash, pero esta es la primera para Javier González y lo hizo de buena manera. Estuvieron cerca una vez más de encontrar el empate. A cobrar en este momento tiro libre el conjunto Superchivo. Peligro, peligro, jugada a balón parado. Viene el movimiento dentro del área de Comunicaciones. Pérez levanta el balón, lo está desviando Comunicaciones y la vuelve a tener el costarricense José Carlos Pérez, levantando la busca Berinet. Sale el guardameta, pero le terminan cometiendo falta a Freddy Pérez y hay tiro libre que favorece a Comunicaciones. Falta. Falta que visites Altus Médica y controles tu salud. Estamos llevando las emociones de este juego. Comunicaciones frente a Xenacú a través del 99.1 de Radio Fraternidad. Ahí llegaba con todo de Sousa y termina atropellando al guardameta crema. Pero me parece que no era para falta.
90. Para empezar, estaba fuera del área pequeña donde se protege, claro, al portero. Claro. Ellos van en busca de la pelota, tanto de Sousa como Belinet. Si él es el que termina chocando, el árbitro lo considera de otra manera y terminó marcando la falta. Viene de nuevo la jugada para el equipo Superchivo. Juan Yash hace una pareja extraordinaria en la banda de la izquierda con Alexis Mata. Le terminan cometiendo falta al volante ofensivo del conjunto de los Superchivos. Y hay tiro libre en favor del conjunto altense. ¡Peligro! ¡Peligro! Jugada a balón parado. Llega con todo ahí Sarabia atropellando al volante ofensivo del conjunto de los Superchivos. A cobrarse en este momento entonces la jugada a balón detenido y el tiro libre, como en todas me parece van a ser en el equipo Chivo, para el tico José Carlos Pérez. ¡Peligro! ¡Peligro! Jugada a balón parado. La falta que va a cobrar en este momento el equipo del Xerajún Mario Camposeco con José Carlos Pérez. A levantar de pierna izquierda, busca Berinet, anticipa la defensa del equipo de Comunicaciones, va con todo y la recuperación es de Aparicio. Le mete velocidad el conjunto de Comunicaciones, la salida con Steven Robles. Robles buscando meter el pase para Agustín Herrera. Hace el movimiento también el colombiano Dani, la jugada que termina en poder del guardameta del conjunto Superchivo. Repliegue intenso por parte del equipo Superchivo. Chivo, vean cómo regresaron 5 jugadores y quién llegó, Javier González, para dársela a su portero. ¿Le? Eso quiere decir que hay una buena condición física, que están haciendo los movimientos adecuados, tanto en el desbloque ofensivo como en el de doble defensivo. Y convencimiento de que hay que regresar a esa velocidad. Claro. Emociones importantes y los comentarios, por supuesto, muy acertados del profesor Alfredo Rojas y del licenciado Axel Hernández. Comentarios Lente Deportivo. Usted nos puede escuchar de lunes a viernes desde las 19 horas. También las voces de Henry López en esta gran jornada deportiva que llevamos a través del 99.1. Vamos a esta jugada que tiene el pelado Steven Robles. Robles metiendo el balón para el movimiento de Agustín Herrera, que va a traer balones. Busca ahí adelante con Dari, el colombiano. Se mete al área, busca la acompañamiento, la tiene de nuevo el equipo de Comunicaciones, hace la media vuelta, tiene que buscar el espacio por donde meter el balón, se agrupa muy bien el conjunto de los Superchivos, la va a pelear el tico, que ahora sí empieza a mostrarse ya en el medio campo del conjunto de Xerajún. Dormía, la va quitando, la gana muy bien Oscar Berinet, está encarando con todo, 2 jugadores atrás para Comunicaciones, se encuentra el movimiento con Esteban, que ya se tardó demasiado, tuvo que regresar Gabriel, la jugada ahora con el tico Pérez, cambia de juego ahora con Alexis Mata, ya se ve de una mejor forma el equipo Chivo dentro del terreno de las acciones. Mata, que quiere sorprender, y el balón se va desviado muy lejos de la portería que defiende Freddy Pérez en el conjunto blanco. Hemos hablado de Steven Robles, que sube por la derecha, claro. Ya no lo ha podido hacer hasta en este momento, intentó previo a esta jugada el equipo de Xela, y por el otro costado de igual manera. ¿Qué significa eso? Que han equilibrado, que ya se posicionan de mejor manera y ya los espacios para Comunicaciones no los encuentra como al inicio cuando encontraron la anotación del 1-0. En un partido lleno de emociones, este es el tiempo de juego. El tiempo de juego es 30 minutos ya en el primer tiempo. Y el marcador indica Comunicaciones 1, Xerajún Mario Camposeco 0, a través del 99.1 de Radio y Televisión Fraternidad. Buscando de nuevo a Oscar Berinet, aparece el jugador argentino, le estaban cometiendo falta, se iba hacia adelante, se molesta porque no le dan la ley de la ventaja, profe, y la jugada favorece siempre al conjunto altense. Y vemos el movimiento que hace este jugador Belinets, que se mueve al frente, que va a los costados, que viene un poco atrás, y es por eso que provoca esta falta. Falta. Falta que visites Altus Médica y controles tu salud. A cobrar viene entonces el equipo del Xerajún Mario Camposeco en este balón a través de José Carlos Pérez. Peligro, peligro. Jugada a balón parado. Viene el equipo de Xerajú, puede encontrar el empate, lo está buscando, han hecho jugadas interesantes ahí en el área que defiende el equipo de Comunicaciones, y como en todas, Pérez de zurda metiendo el balón para Berinets, anticipa la defensa del conjunto de Comunicaciones, va por el balón, Rafa Morales la está deteniendo muy bien, va a salir jugando ahora el balón hacia adelante a la profundidad, buscando en la ofensiva Agustín Herrera, tiene que retroceder el conjunto Chivo y jugando con su guardameta José Carlos Pérez, García precisamente, el que está enviando el balón, buscando con Mata. Mata se acompaña muy bien con Juan Yash, ya se estaba metiendo en problemas. Juan tiene que llegar Mata para buscar ese balón. Termina cometiendo falta, la jugada al final es de manos y favorece al equipo de Comunicaciones. Falta.
falta que visites Altus Médica y controles tu salud. Continuamos con las emociones. Desde el estadio Doroteo Guamuch Flores lo está ganando el equipo de Comunicaciones 1-0. Así estamos viviendo ya un encuentro más, porque anoche el equipo de Siquinalá lo ganó en el estadio Armando Varías 1-0 al equipo del Deportivo Sanarate. La llegada de Julio Girón ahora en el banco del conjunto del Oriente, y el profesor Ayer Sena dirigiendo al equipo de los naranjeros. Viene el equipo blanco jugando ahora rápidamente el movimiento con Rafael Morales, pero va a pelear con todo Esteban Gabriel, que ha hecho una labor importantísima parada. Se equivoca, va a meter el centro Lescano, buscando con el colombiano Dani el balón, que sin ninguna consecuencia se va para un saque de puerta que favorece al conjunto chivo. Profesor Alfredo Rojas, importantes comentarios y a la forma en la cual Gabriel ha sido fundamental para apoyar el trabajo de Javier González en la defensa super chiva. Que lo que sucedió al inicio era que él se quedaba muy arriba, y entonces venían los dos de Comunicaciones y le hacían el 2-1, y así es bastante difícil. ¿Y qué sucedía? Bueno, obligaba a que viniera uno de los contenciones, y en el centro se quedaba ya en desventaja, porque Comunicaciones mantiene siempre a dos en ese sector. Ahora ya lo están haciendo de mejor manera, y es por eso que Comunicaciones ya no tiene claridad a la hora de ir al frente. Continuamos con las emociones. Gracias por esa sintonía. En cualquier momento vamos a interactuar con ustedes también a través de nuestros compañeros unidos a esta transmisión. Mirka también en cualquier momento nos estará dando esa interacción con ustedes que están en sintonía de la frecuencia perfecta del fútbol, el 99.1, en esta transmisión que le sigue las emociones al cuadro del Xerajú Mario Camposeco. Edwin Bog tiene algunos apuntes importantes. Adelante en la transmisión deportiva Comunicaciones Xerajú Mario Camposeco. Así es que ya se tienen también, son 16 faltas las que se han cometido ya durante este partido. Ya son, fueron más rápidas las de las que cometió Xelajú, ya, y por parte de Comunicaciones ya fue durante más tiempo las faltas que se han cometido durante este encuentro, transcurriendo 34 minutos. Volvemos a las emociones y la tiene el equipo de los chivos. Son Alexis Mata, va a meter el centro, anticipa muy bien Aden Yanes, que ha sido un trabajo importantísimo en el centro de la defensa del equipo de Comunicaciones. De nuevo Aden Yanes, que de hecho, profe, más adelante lo comenta, no es su posición de Aden Yanes, lo hemos visto jugar como lateral tanto en Antigua como en la selección nacional, pero recupera el chino Gerardo Arias, capitán del conjunto altense, jugando con su guardameta José Carlos García, y cerca tiene a Manuel Moreno para la salida, que ya le pedía gritos el defensor del conjunto altense. Moreno, esperamos ver a aquel Moreno de Malacateco que fue fundamental en un par de temporadas y que lo hizo llegar al conjunto del Xerajú Mario Camposeco. Ahora es Pérez el que viene a traer y distribuir el balón para el conjunto de los chivos, jugando con Jonathan de Sousa. De Sousa en corto para Moreno, y Moreno más atrás con su guardameta José Carlos García, que ya se estaba complicando, presionaba la delantera del equipo de Comunicaciones. Viene de nuevo Sousa metiendo un balón al medio campo, en donde aparece Oscar Berinetz, y ya la tiene de nuevo Comunicaciones con Sarabia, más atrás jugando con su capitán Michael Umaña, y Umaña más atrás con Freddy Pérez para que la salida sea en favor del conjunto de Comunicaciones. Ahí viene el guardameta de los blancos, que hoy viste completamente de negro, enviando el balón hacia adelante, lo está desviando Esteban Gabriel, y la jugada favorece al conjunto de Comunicaciones. El comentario en la voz del licenciado Axel Hernández. Yo creo que ya ha ido nivelando Xelajú MC. Está siendo un partido interesante. En alguna medida ya se despojó de esa superioridad que estaba teniendo, ha tenido llegada. Lo único que le ha hecho falta es la efectividad, el gol. Eso es lo que está marcando ahorita el resultado que se marca ahí de 1-0. La jugada que tiene, que recupera muy bien el conjunto altense, buscando con De Mata, y ahora el Tico Pérez metiendo el balón para que Berinetz vaya a pelear con todo ante las torres en el centro de la defensa del equipo de Comunicaciones. La salida que tiene el conjunto blanco con Steven Robles, va a meter el centro, ya muy poca participación de Maximiliano Lombardi, que fue fundamental en el arranque del partido para Comunicaciones. Viene de nuevo a la jugada al medio campo, ahí la estaba ganando muy bien Pérez, encuentra el apoyo con De Mata, y De Mata que juega rápidamente con el chino Gerardo Arias. Ahora la pasada extraordinaria de Juan Yash para la ofensiva del conjunto de los superchivos, jugando con Pérez de nuevo. El Tico entrega para Alexis Mata, Mata muy bien para tocar, entregar de nuevo al medio campo con el chino Gerardo Arias, hace ver mal al defensa de Comunicaciones, mete el centro que ya está desviando Aren Yanes, y por fin aparece Maximiliano Lombardi para ponerle la pausa y la salida que busca tener el conjunto de Comunicaciones.
es que ya no aparece Lombardi. ¿Por qué? Porque Xelajú ya está mejor posicionado, ya lo marca más de cerca, que era el problema que estaban teniendo tanto Gerardo Arias como José Carlos Pérez, porque Lombardi va en el centro y se mueve hacia los costados, pero ahora ya lo marcan más de cerca y es donde se ha ido diluyendo, y eso beneficia a Xelajú, porque mientras él no aparezca, la generación de juego ofensivo para Comunicaciones va a ser limitado, y ese es un trabajo importante que están haciendo los jugadores Super Chivas. El comentario Lente Deportivo. Usted puede seguir la transmisión todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 19 horas. Gana muy bien el equipo crema, buscando con Escano el centro, el balón que va quedando. Extraordinaria respuesta, pero ya se levantaba la bandera para indicar posición adelantada. Pero por fin llegó Comunicaciones, buscando el segundo del partido. Yo creo que en este momento se está viendo que ya hay mayor concentración, no hubo espacios ahí para que esa jugada hiciera daños. Vemos que en alguna medida estaban buscando la intervención de su goleador, pero no se ve ese desequilibrio. Una buena participación del arquero García, que demuestra con el pie derecho, sacando a un lado el peligro que estaba llevando en ese momento Comunicaciones. Continuamos con las emociones de este encuentro a través del 99.1 de Radio y Televisión Fraternidad. También la invitación, porque el próximo sábado, desde la Catedral del Fútbol, el Estadio Mario Camposeco, llevaremos todas las emociones del juego de presentación ante su afición, el equipo Chivo, recibiendo a los chicharroneros del Deportivo Misco. La jugada que tiene, buscando con Oscar Berinets, el conjunto Chivo no puede ante la marcación de la defensa. La salida ahora con Maximiliano Lombardi, le mete velocidad, juega con Agustín Herrera, el mexicano, hace la pausa, ahora sí mete el balón hacia el otro costado, en donde ya se mueve Alejandro Lescano para el conjunto de Comunicaciones. Se termina lesionando, vaya manera de caer para el jugador del equipo de Comunicaciones. Era Justin Daniel, que se queda enredado ahí en la gramilla, y a ver si no es una falta que pueda terminar complicando, una jugada que pueda terminar complicando al equipo de Comunicaciones. Inmediatamente, profe, ya piden ahí las asistencias. Me parece que sí es el cambio, es que usted lo sabe, Lick, cuando se da eso, se le queda trabado el pie, ese estirón significa, bueno, ir al descanso. Exactamente, muchas veces son problemas de rodillas, ligamentos, y a veces hasta menisco se puede llevar, sí, ahí, por la posición en que se le va el pie, se le resbala, y todo el peso cae en esa articulación, en la mala posición en que está el jugador en ese momento. Sí, desafortunadamente para él, al intentar recuperar la pelota, sucede esto, pero sí, él ya no va a continuar, porque ese tipo de lesiones ya no permiten que siga el jugador dentro del terreno de juego. Aprovechando, bueno, pues el equipo de Xela ha logrado equilibrar, como decíamos anteriormente, ya no le están desbordando tanto por las bandas, tanto Rafael Morales como Steven Robles por los costados, que son los laterales del equipo de Comunicaciones, ya no han logrado llegar con ventaja, con tanta libertad como lo hicieron al inicio. Y el equipo de Xela, ya hablamos que ha generado tres llegadas claras. La última, la de Javier González, que termina pegando en el poste y que se salvó el equipo de Comunicaciones. Y por parte de los cremas, el gol y dos llegadas más. Es decir, están empatados, pero la diferencia se marca que el equipo de Comunicaciones sí tuvo contundencia, y es por eso que está ganando 1-0. Así es. Viene de nuevo la recuperación del balón para el equipo de los Super Chivos en un servicio lateral. Un primer tiempo bastante emocionante, con buenas jugadas. Así queremos ver el fútbol guatemalteco, que propongan los equipos, y como si nada, este es el tiempo de juego. El tiempo de juego es 41 minutos ya de la primera parte. Y el marcador indica Comunicaciones 1, Xelajú Mario Camposeco 0. Y usted lo ha vivido a través del 99.1 de Radio y Televisión Fraternidad. Viene de nuevo el movimiento en el medio campo, la recuperación de Lombardi, el que colabora es Aparicio, y la jugada que lleva el equipo de Comunicaciones hacia adelante. Tocaron el balón rápidamente hacia el medio, en donde aparece Sarabia entregando en corto para Aparicio. Aparicio va el movimiento del pelón Steven Robles, hacia él va la jugada, retrocede mejor el equipo de Comunicaciones para volver a organizar desde el sector del medio campo. Sarabia buscando el acompañamiento de su capitán Michael Umaña. Umaña se frena, y al equipo Chivo copa todos los sectores, desde su zona defensiva hacia el sector del medio campo. Umaña entregando para Agustín Herrera, le quitaron el balón, viene ahora en el mano a mano el cuadro Super Chivo, la busca con Esteban Gabriel, que se terminó trompicando, y la jugada favorece a los cremas en un servicio lateral.
Bueno, importante, cómo fueron a presionar, intentaba una de lujo ahí Agustín Herrera, desafortunadamente cuando recuperan la pelota ya no logra tener un buen control, se desequilibra prácticamente el jugador Esteban García y es donde se perdió la posibilidad, porque esa jugada me parece que sí hubiese creado bastante peligro, porque Comunicaciones estaba tirado hacia el frente y estaban solamente los dos defensas y Sarabia, que es el volante de contención y que es el que se retrasa un poco más a la hora que su equipo está atacando. Continuamos con las emociones. Está ganando Comunicaciones 1-0 y el equipo de los Superchivos también ha tenido llegadas claras que pudieron haber terminado en gol sobre el marco que defiende Freddy Pérez. Hoy no está el Chepo Calderón, el panameño, pero Pérez ha mostrado solidez y también levanta la mano para pelear la titularidad en el conjunto blanco. En un momento, al medio tiempo, vendrán los análisis de los debutantes, tanto en Comunicaciones como por el equipo de Xerajú, en la voz de nuestros expertos en los comentarios. Lente Deportivo, la jugada que tiene que recuperar de nuevo el conjunto altense con Juan Yáez, mete el balón hacia adelante, puede ser esta, pero me parece ya posición adelantada de Cristian Alvisuris y la jugada favorece a Comunicaciones. Profe Alfredo, ya entrando a la parte final, lo que queda de partido lo podrá empatar el equipo Chivo y lo comentamos a través del 99.1. Muy buena jugada después de la recuperación, esa transición defensa-ataque debe ser de esa manera, pero desafortunadamente estaban fuera de juego Cristian Alvisuris, porque si no quedaban el mano a mano con Freddy Pérez, pero es lo que venimos platicando con el licenciado Axel, ya no tiene libertad Comunicaciones, ya no llega con claridad. ¿Qué sucede ahora? Que el equipo de Xela está más en el campo de Comunicaciones, y lo más importante es que hay subidas de los laterales, como el caso de Juan Yash, y está sumando entre 6 y 7 jugadores el equipo Superchivo. Eso es buena, da a entender de que quieren buscar esa anotación para conseguir el empate. Por intensidad, el equipo Superchivo no se ha quedado. Por llegar al primer tiempo ya, por cumplir los primeros 45 minutos, y vendrá Carlos Galindo para informarnos cuánto nos llevará más de partido en un juego que ha sido bastante rápido, muy limpio, y casi ni mencionamos a Mario Noriega, y es lo que en realidad se busca en el fútbol, que el árbitro pase totalmente desapercibido en el terreno de las acciones. Viene Comunicaciones buscando ahora la recuperación del equipo de los Chivos. Benny Nets mete fuerza para ganar esa jugada que termina complicando a la defensa del equipo de Comunicaciones. Tiene que apresurarlo. La jugada por intermedio de Mata, prefiere que venga Juan Yash para el movimiento de manos en el conjunto altense. Va a buscar con el tico peligro. Jugada a balón parado. Estamos jugando ya el tiempo adicional en la indicación de Carlos Galindo. Solamente un minuto, segundo le quedan a este encuentro que se ha disfrutado a través del 99.1 de Radio y Televisión Fraternidad. Gracias a la bendición de Dios por permitirnos iniciar este proyecto que esperamos nos pueda llevar muy lejos y poder vivir junto a ustedes todas las emociones del fútbol guatemalteco en el seguimiento al cuadro de Xerajú. Mario Camposeco, viene Pérez levantando la jugada, desvía la defensa del equipo de Comunicaciones, observa su cronómetro, el árbitro, terminan atropellando a Esteban Gabriel. La jugada me parece que no va a dar para más, porque el árbitro en este preciso momento va por el balón, me parece. Hay una indicación ahí por parte de Mario Noriega, árbitro del encuentro, si marca la falta, y es favorable al conjunto Superchivo. Falta. Falta que visites Altus Médica y controles tu salud. Y como en todo balón detenido, ahí aparece el tico José Carlos Pérez. Balón parado. Ya la termina cobrando el equipo de los Superchivos. Ahí Pérez terminó rebotando en la humanidad de un jugador. Y hay otra tarjeta de amonestación en este momento, cuando jugamos ya 46 de partido. Aplica el reglamento y es tarjeta amarilla. Hay tarjeta amarilla para jugador del equipo de Comunicaciones. Y me parece era Steven Robles, profe Alfredo Rojas. Sí, sí, fue para Steven Robles, porque le mete, bueno, al final Aparicio. Es de Jorge Aparicio, es que en el tiro libre anterior le mete la mano para que no pasara la pelota y es por eso que vuelve a cobrar la falta y le termina mostrando la tarjeta amarilla. Son dos ya con tarjeta amarilla, uno por parte del equipo de Xela y ahora Jorge Aparicio de los Cremas. Los Chivos se quieren ir al descanso con el empate hasta el momento. Van a buscar el gol del empate porque Comunicaciones se puso a ganar a los 2 minutos de partido con el gol de Agustín Herrera. A levantar la jugada viene en este momento Pérez. El balón que está siendo desviado puede llegar en remate. El balón se va por línea final. La indicación de Mario Noriega que esto finaliza en su primera parte con la victoria de Comunicaciones parcial. 1-0 en la transmisión a través del 99.1 de Radio y Televisión Fraternidad.
también es de esa manera como ha finalizado entonces este partido. Vamos a la pausa y ya volveremos para platicarles acerca de lo que sucedió en este primer tiempo. Xelajú visitando al cuadro de Comunicaciones. Deportes en Fraternidad por el 99.1. Altos Médica, medicina de alta especialidad. Somos una clínica especializada en cardiología, diabetes y nutrición, atendido por la doctora Sofía Meléndez y el doctor José Manuel Arriaga. Contamos con un equipo médico para realizar diagnóstico y tratamiento de enfermedades del corazón, diabetes y nutrición. Le atendemos en nuestras nuevas instalaciones, Torre Pradera, tercer nivel, oficina 312, emergencias al 5495-4669 y 3180-0201. Altos Médica, preservamos la alegría de tu hogar. Patrocinadores oficiales del Club Xelajú, Mario Camposeco. Escríbenos a WhatsApp 3215-8603. La salud es un mundo por descubrir. Psicología, nutrición, medicina en general. Salud integral. Próximamente en Radio y Televisión Fraternidad. En un partido de fútbol existe el regate, triplete, gol olímpico, saque de esquina, gambeta, volea, tijera, disparo, pared, vaselina, rabona, caña. En el 99.1 FM de Radio Fraternidad, escuchas Lente Deportivo Radio. Lente Deportivo Radio. De lunes a viernes de 19 a 20 horas. Simplemente el resultado final en X. Lente Deportivo Radio. Búscanos en internet como Radio y Televisión Fraternidad.com. Escríbenos a WhatsApp 3215-8603. Deportes en Fraternidad por el 99.1. Uno de Radio Fraternidad. Ahora sí estamos. Bien, saludos cordiales para cada uno de ustedes que están pendientes siempre de Radio Fraternidad. Pues les estamos llevando este partido. Hoy arrancamos esta temporada en las transmisiones acá. Y pues gracias a cada uno por estar pendiente siempre de lo que sucede a través de esta descripción de los primeros 45 minutos. Un partido bastante agradable, a pesar de que el equipo de Xela está en desventaja en el 1-0 por parte de Agustín Herrera al minuto 2, pero no cabe duda que cuando un equipo va y se propone lo que hemos estado describiendo en esta transmisión, como es el equipo de Xelajú, que ha generado 3 llegadas claras de goles, muy importante, porque van al frente, suman gente, no van 1 o 2 que normalmente ve uno en algunos equipos, que van 3 jugadores y en desventaja porque enfrente tienen a 8 y así es bastante difícil. No, en esta ocasión el equipo de Xela va hacia adelante y suma entre 6 y 7 jugadores para buscar nivelar el marcador, y cuando pierde la pelota, el repliegue lo hacen con una intensidad pero tremenda, y eso es bastante agradable. Ahora, en algunas ocasiones cuando se va de visita no se genera absolutamente nada, y entonces sí, eso es para preocupar. Pero en este partido no, a pesar de que el equipo de Comunicaciones está ganando 1-0, no es así. Xelajú le ha propuesto, le ha llegado, y es por eso que les mencionaba las 3 jugadas claras que tuvo el equipo de Xelajú, Mario Camposeco. En la segunda fue un cabezazo, en la primera de Alvisures, un mano a mano con el arquero, y la otra fue la de Javier González, que estrelló la pelota en el paral de la portería que defiende Freddy Pérez. Pero
bastante equilibrado, están corriendo, tienen mucha intensidad, se acompañan, no tiran la pelota sin sentido, eso es muy importante. En el caso de Belinets, se ha visto un poco limitado, ¿por qué? Porque no le han aprovisionado pelotas con ventaja, pero es un jugador que sabe ir a las bandas, que sabe venir atrás, que se sacrifica, que corre y que está recuperando la pelota para que le pueda ayudar ahí a Cristian Alvisuris, que es el que está jugando a sus espaldas en este partido por parte del equipo de Shela. Pero me parece un partido, primer tiempo, licenciado Axel, bastante, bastante agradable, a pesar, reitero, de que el equipo de Shela está perdiendo 1-0. Yo creo que sí, en alguna medida podemos ver que cuando un equipo se va a defender, mete dos contenciones en la media, y eso ya desde el inicio nos está diciendo que vaya a aguantar el partido, pero acá no. Se ha visto que tiene volantes mixtos y que a medida que se fueron quitando la presión, fueron coordinando de mejor manera. Y algo el Tico Pérez, que hemos visto que ha liderado esa media, ha hablado, ha ordenado, ha llamado, y en alguna medida eso viene a contribuir para primero quitarse la presión, el segundo recuperar el balón, y luego empezar ya a poner en aprietos, en apuros a la defensiva de Comunicaciones. Hemos visto un equipo que trata de ser disciplinado, que trata de mantener su formación, tanto cuando está en el bloque defensivo, como en el desdoble para ir hacia la ofensiva. Ya ha ido controlando, ya ha ido viendo. Recordémonos que estamos ante, podríamos decir, un equipo de alto nivel. Tiene una gran cantidad de equipos, de jugadores no nacidos Comunicaciones aquí en Guatemala, que podríamos decir que es parte de una selección. Y luego el potencial que tiene cada uno de ellos es bastante grande. Pero más sin embargo, en la cancha, en estos 45 minutos, en este primer tiempo, no se ha notado, después de esos minutos, la superioridad. Y yo resumo que lo que le hace falta a Shela es ese puntillazo final, es cerrar la pinza, es cerrar la jugada y anidar la pelota en el arco crema. En algunos casos he visto dos salidas del arquero, que aunque no es una persona experimentada, pero lo vi dar un rebote hacia el centro, a los linderos del área, que eso también. Y coincido, Oli, y que era una pelota atajable. Exactamente, y eso es parte de la novatez, sí, sí. Es parte de la experiencia que él tiene que ir agarrando. Pudo haber agarrado esa pelota, pero no sé, pensó que venía alguien, quizá puñetea y la dejó ahí a medias. Y así como lo dicen los cánones del fútbol, ¿verdad? Lo que tiene que evitar son esas pelotas cuando se están defendiendo y tirarlas al frente, porque ahí cualquiera que viene las agarra, y a veces las agarra de frente, y muchas veces esas pelotas que vienen del arco y el que viene las agarra de frente, las empalma muy bien y se le da una dirección adecuada que muchas veces termina en gol. Entonces eso es parte de lo que hemos visto. La verdad es de que como aficionados al equipo Chivo, esto nos hace pensar que si este es el primer partido contra la magnitud de equipo que está jugando, es muy esperanzador, y yo creo que se tiene que ir mejorando en varios aspectos, y uno de ellos es la concentración de esos primeros minutos. Veíamos que en esa jugada del gol fue una triangulación de Lombardi hacia Lescano, y donde se ven solos, y luego Lescano la cruza al otro palo y va solo también Herrera. Pero eso es parte de la concentración, que en el bloque que fue la que estar, se perdió con la defensa de Xelajú. Claro, claro, ahí es donde estuvo el gol crema, porque si ahí hubieran estado viendo al jugador que se le mete por la espalda, si hubieran ido las marcas respectivas según el territorio que estaban marcando, probablemente se hubiera evitado eso. Pero ni modo, es la presión, la desconcentración de esos primeros minutos. Conforme fue pasando el tiempo, ya se fue nivelando, ya se fue quitando la presión, ya se fueron coordinando de mejor manera, y realmente es un partido muy atractivo. Y para todo el radio escucha que esté recibiendo esta transmisión, yo creo que es muy alentador ver a un Xelajú así, porque lo que esperamos es que tome el balón, que empiece a controlar y que de alguna manera no sea tan dominado como cuando se ha hecho en partidos anteriores y se arma en un bloque defensivo. Sí, es vital eso, definitivamente. Bien, usted lo escucha a través de Radio Fraternidad. Pausa y ya volvemos. Deportes en Fraternidad por el 99.1. Escríbenos a WhatsApp
3215-8603. Altos Médica, medicina de alta especialidad. Somos una clínica especializada en cardiología, diabetes y nutrición, atendido por la doctora Sofía Meléndez y el doctor José Manuel Arriaga. Contamos con un equipo médico para realizar diagnóstico y tratamiento de enfermedades del corazón, diabetes y nutrición. Le atendemos en nuestras nuevas instalaciones, Torre Pradera, tercer nivel, oficina 312. Emergencias al 5495-4669 y 3180-0201. Altos Médica, preservamos la alegría de tu hogar. Patrocinadores oficiales del Club Xelajú, Mario Camposeco. Búscanos en internet como Radio y Televisión Fraternidad.com. La salud es un mundo por descubrir. Psicología, nutrición, medicina en general. Salud integral. Próximamente en Radio y Televisión Fraternidad. Escríbenos a WhatsApp 3215-8603. En un partido de fútbol existe el regate, triplete, gol olímpico, saque de esquina, gambeta, volea, tijera, disparo, pared, vaselina, rabona, caña. Y en el 99.1 FM de Radio Fraternidad, escuchas Lente Deportivo Radio. Lente Deportivo. El movimiento del chino encuentra muy bien en la ofensiva, pero en posición adelantada, pero sale con todo el equipo chivo en el arranque de este encuentro para encontrar rápidamente el empate en el marcador. Profe Alfredo, una forma distinta como se paran los chivos en el arranque de la parte complementaria. Parecido a lo que hizo Comunicaciones en el arranque del primer tiempo, tratando de sorprender. Qué bien, porque cuando un equipo intenta hacer esto y le da amplitud a su ataque, pues termina marcando la diferencia. Acá desafortunadamente Luis Urias se queda un poquito adelante de la saga, porque sí, lo que había hecho Gerardo Arias fue muy importante para poder abrir la pelota hacia ese costado. Arranca con todo de nuevo el cuadro super chivo. La jugada que está desviando muy bien Jonathan de Sousa, a pelearlo en la ofensiva Oscar Belinés, la ganó muy bien el argentino, metiendo en problemas a la defensa del equipo de Comunicaciones, que sale jugando por intermedio de Michael Umaña, entregando ahora el movimiento para Andrés Lescano. El ex antigüeño busca ahora con Agustín Herrera, sale José Carlos, ya se quedó sembrado el guardameta de los chivos, la busca Agustín, pero atento a la jugada, nunca se dio por vencido Jonathan, y termina enviando el balón para un lanzamiento de manos en favor del conjunto de Comunicaciones. Vaya momento apremiante en la defensa del cuadro de los superchivos. A tocarla viene de nuevo Lescano, buscando con Robles, ahora con Aparicio, la pasada extraordinaria del pelón para meter el centro que se va por un costado en línea final, y el saque de puerta favorece al cuadro de Xelajú, Mario Camposeco. Creo que es una jugada arriesgada en donde sale el arquero José Carlos fuera del área siguiendo a Agustín Herrera. Para beneficio no dejan que dé vuelta, porque de ahí llega el relevo y la manda hacia afuera. Y me parece interesante que en estos primeros minutos está más concentrado el equipo chivo y no se ve tanto el dominio crema como lo se vio en el primer tiempo. El comentario Lente Deportivo en la voz de Axel Hernández, exfutbolista del cuadro de los superchivos. Viene de nuevo a la jugada, el equipo chivo puede encontrar el empate. Le quedó corto el balón a Berinets, pero viene de nuevo el cuadro de los superchivos cuando se termina cometiendo una infracción sobre la humanidad de Justin Deli en favor del equipo de Comunicaciones. Falta. Falta que visites Altus Médica y controles tu salud. Se va a cobrar el tiro libre entonces en el medio campo en favor del equipo blanco. Peligro, peligro. Jugada a balón parado. Viene a cobrar como en todas, lo hace Maximiliano Lombardi. Coca, y que ahora el equipo de Xela está presionando más arriba. Sí, efectivamente, la jugada que termina sin trascendencia para el equipo de Comunicaciones, iba a ser movimiento de manos en favor del cuadro de los superchivos. Ningún movimiento hasta el momento, como se mantienen los bancos, profe Alfredo, tanto lo que tiene Mauricio Tapia como el profesor Sergio Egea, con movimientos importantes. Ya en un momento me lo platica, y también cómo ha visto el debut
debut de los jugadores en el fútbol guatemalteco. Viene rápidamente el movimiento para el equipo de Xerajú. Va a llegar a hacer la cobertura. Muy bien, llegó Allen Yanes para el conjunto blanco. Jugando con Freddy Pérez. Le devuelven a Yanes. Y este que hace el movimiento de pierna derecha para levantar el balón, que ya lo busca en el medio campo. Lescano para el conjunto de Comunicaciones. Gana muy bien en la recuperación el cuadro de Xerajú, jugando ahora en el movimiento de Juan Yash. Tiene que retroceder el totonicapense con De Sousa. Ahí hacía un movimiento que comprometía la salida del guardameta, pero atento, García terminó regalando la jugada. Y ahora viene el equipo de Comunicaciones con Aparicio. Tocaron el balón, atento a la jugada, el jugador Alexis Mata la fue a recuperar y viene de nuevo el movimiento para el equipo del Xerajú. Mario Camposeco, terminaron entregando equivocado, viene la recuperación con Aparicio, ahora viene con todo a través del movimiento de Agustín Herrera, ya le ganaron el balón a Agustín, pedía una falta, deja correr el árbitro, viene con todo el equipo de Comunicaciones para presionar la salida del cuadro altense, la tiene ahora de nuevo con el movimiento de Aparicio, toca muy bien Aparicio, el movimiento para el pelón Steven Robles, mete el centro, estaba llegando solo en la ofensiva Justin Deire y el balón que se termina escapando para un servicio lateral que sigue favoreciendo al equipo de Comunicaciones. Profe Alfredo, en el comentario Lente Deportivo. No se puede perder la pelota en ese sector, se arriesgó demasiado y fue desde la jugada que intentó De Sousa, pensando que José Carlos García estaba cerca, y no fue de esa manera, y desde ahí empezaron a tener este inconveniente, ya dos pelotas que se van perdiendo en ese sector y que pueden ser muy pero muy peligrosas para el equipo de Xerajú. Mario Camposeco, lo que mencionaba el licenciado Axel, bueno, la concentración es fundamental en estos primeros minutos, ojalá que el equipo de Xela se mantenga en esa línea y que siga haciendo el trabajo que mostró en el primer tiempo. Viene de nuevo la recuperación para el conjunto blanco con Lescano, atento a la jugada, Juan ya termina enviando el balón para un lanzamiento lateral. Ahí viene de nuevo la recuperación, también es, estamos proporcionando el número de WhatsApp que usted tiene directo a comunicación para esos mensajes, el 3215-8603, usted se puede comunicar en nuestro número de WhatsApp 3215-8603 para recibir esa comunicación. Viene de nuevo Comunicaciones buscando hacer daño en el área que defienden los superchivos, atento a la jugada, viene y recuperan el fondo del conjunto quetzalteco con su guardameta José Carlos García, enviando ese balón al medio, en donde lo vuelve a recuperar Comunicaciones a través de Allen Yanes. Yanes pone con Sarabia el movimiento con Yanes. Yanes de nuevo hacia el sector en donde Robles devuelve la jugada, la tiene el equipo blanco, no hay por dónde transitar el balón, marca de muy buena manera el conjunto de los superchivos, ya están encerrando la salida de Yanes, tocó hacia adelante para buscar con Agustín Herrera, bueno el toque ahora con Aparicio, Aparicio se va hacia adelante, encontró el espacio, puede definir Comunicaciones, hicieron el cambio de juego extraordinario, barre con todo el equipo de Xerajú, el contrarremate y el balón pasó por un costado y terminó perdonando Comunicaciones. Me parece que ahí es trabajo del bloque defensivo, sobre todo del volante de contención, que en alguna medida va regresando un poco lento, encuentra el jugador blanco al filo del área, que realmente tuvo todo el marco de frente para ubicarla donde él quería. Lastimosamente le da una mala dirección y eso es lo que hace que el balón se vaya por un lado, y si no estuviéramos cantando el segundo gol. El poste se pone la playera roja y dice no para el equipo de Comunicaciones. Ahí viene rápidamente el cuadro superchivo con José Carlos Pérez, toca muy bien de buena manera buscando con Alexis Mata, se va a meter al área, Mata gana su perfil, trata de meter el centro, le termina rebotando para un saque de esquina que favorece al equipo de los superchivos. Atentos, atentos con los movimientos, es saque de esquina. Primera jugada ahora para el equipo del Xerajú. Mario Camposeco, y como en todas, como lo hacen los entrenamientos, a tomar el balón el Tico, el número 14, usted se va a empezar a identificar con el jugador José Carlos Pérez, de nacionalidad costarricense, a levantar el centro, allá están los más espigados, Jonathan De Sousa, aparece Oscar Benítez, la marcación fuerte del capitán Michael Umaña para el conjunto de Comunicaciones, va a levantar Pérez el balón a media altura, queda suelto ahí el contrarremate sin ninguna consecuencia encima de la portería que defiende de Freddy Pérez en el equipo de Comunicaciones. Se pedía una mano antes por parte del jugador del equipo de Xerajú en el centro que intentaba, el árbitro no lo considera así y marcó lo que seguía. Bueno, ya luego de la marcación del saque de esquina le queda ahí al jugador del equipo de Xela, pero me parece que la toma muy alta y es por eso que la termina volando, pero van ya que 8 minutos de este segundo tiempo, ya se ha ido quitando otra vez la presión el equipo de Xela.
Varela, y eso es muy importante para poder buscar generar algo más hacia el frente y de esa manera conseguir el ansiado empate. Ya ha tenido dos aproximaciones muy buenas el cuadro superchivo ya en lo que es este segundo tiempo. Continuamos con las emociones en desarrollo. El partido lo están ganando Comunicaciones y usted lo vive en la frecuencia 99.1 de Radio y Televisión Fraternidad. A cabalgar con todo, llega Deiri y logra recuperar el balón el Moreno, atacante del conjunto de Comunicaciones. El desvío de la defensa es importante, a pelear en ese sector, la vuelve a ganar el equipo de los superchivos con Javier, que se termina equivocando, le quitaron el balón, venía saliendo de la posición adelantada, deja correr el fuego el árbitro del encuentro, el profesor Mario Noriega, gana de nuevo Comunicaciones en el área, el equipo blanco es bastante peligroso, atento a la jugada, si el alguno quiere complicaciones y termina mandando para un servicio de manos que sigue favoreciendo al equipo de Comunicaciones. Si en esa jugada el valga la redundancia, el jugador ve que ya le taparon el ángulo de pase porque quiere dar la pelota ahí, que fue lo que sucedió en esta jugada cuando pudo haber buscado otra opción, y es donde terminaron complicándose. Afortunadamente llegó Gerardo Arias y la sacó hacia el lateral. El comentario lente deportivo, el tiempo sigue su marcha como si nada en este segundo tiempo. Jugamos ya de partido. El tiempo de juego es 55 minutos corridos. Y el marcador indica Comunicaciones 1, Xelajú 0 en la frecuencia 99.1 de Radio y Televisión Fraternidad. La busca Oscar Berinez, atento a la jugada, el defensor de Comunicaciones termina enviando el balón para un saque de esquina que favorece al conjunto superchivo. Atentos, atentos con los movimientos. Es saque de esquina. Viene con peligro el equipo altense. La oportunidad para que se muestre en este momento Oscar Berinez, el argentino procedente del fútbol de Ecuador, en un recorrido importante también en primera división del fútbol argentino. A levantar José Carlos Pérez, como en todos los balones, el zurdo va a meter el centro con problemas, pero igual en corto ahí encontraba un movimiento importante. Se tiene que detener la jugada en este momento y vuelve a favorecer al equipo del Xelajú. Mario Camposeco, hay empujones serios, hay una marcación fuerte y lo que debe significar cubrir a un jugador de la corpulencia y el tamaño de Oscar Berinez. Va a levantar el equipo del Xelajú Mario Camposeco con José Carlos Pérez. Pérez allí en el movimiento, va a meter el centro, llegaba Mata, queda suelto el balón, el contrarremate, todavía se pone una pierna en el camino y la jugada es para los Chivos en otro lanzamiento de esquina. Atentos, atentos con los movimientos. Es saque de esquina. A cobrar el equipo del Xelajú Mario Camposeco, y la forma en la que se marca dentro del área, y en un momento ya no los comparte en esas experiencias el licenciado Axel Hernández, lo que es jugar en el Mario Camposeco y enfrentar a Comunicaciones. Adelante, licenciado, en su comentario lente deportivo. Y sobre todo en el Doroteo Guamuch, antes del Estadio Mateo Flores. Yo creo que es importante ahí, es una buena grama, se presta para un buen fútbol, así como la del Mario Camposeco, pero también la presión que pueda estar metiendo el público crema en ese momento. Están en su cancha, están con su público, y yo creo que eso también son variables que los jugadores Chivos tienen que ir superando para irse quitando esa presión y vayan hacia el ansiado empate, que es lo que persigue. Viene jugando de nuevo el cuadro altense de Mata, entregando para Juan Yash. Sí, adelante, profe. Bueno, luego te digo. Viene de nuevo la recuperación del cuadro de Comunicaciones. La salida con Steven Robles, entregando ahora para este movimiento con Sarabia. Sarabia buscaba la jugada que se termina escapando por línea lateral y el balón favorece al equipo blanco. Fíjense que en la jugada donde se marcan los dos saques de esquina consecutivos, Belinés le hacía el movimiento que se la tirara hacia la izquierda y él hace el centro buscándolo a él definitivamente, pero él le reclamó posteriormente porque le decía: yo te señalé hacia dónde quería la pelota, y eso fue lo que terminó sucediendo y no se pusieron de acuerdo. Hay una modificación, la primera variante para el equipo de los Superchivos, el debut del salvadoreño David Rugamas, y hasta aquí en el partido para Esteban García en el conjunto altense. Y me parece que entonces ahora la modificación será que Alvisuris juegue sobre la banda de la derecha, Rugamas junto con Belinés, para tener ya dos jugadores al frente por parte del equipo Superchivo.
La primera modificación, algo ya no le estaba gustando de Esteban Gabriel al profe Sergio Egea. Y ahora viene a mostrarse el salvadoreño, que buscará acompañar de muy buena manera la ofensiva del conjunto de Xelajú. Mario Camposeco, la salida con González, y González que mete ya en el primer movimiento de Rugamas, entregando para su guardameta José Carlos Pérez. La salida con Jonathan de Sousa. Empieza a mostrarse el uruguayo en su debut en el fútbol guatemalteco. La jugada de nuevo con Javier González. Tocaron de nuevo. Viene la jugada para el equipo de Xelajú. Se juega en territorio del conjunto blanco. El balón demasiado largo en la profundidad. Y atento a la jugada del equipo de Comunicaciones. Sale jugando por intermedio de Rafael Morales. Viene de nuevo la recuperación del equipo de los Chivos. Se apoya con su guardameta. La salida que tiene José Carlos García, el ex mundialista. Y adelante, profe. Luego de la variante que les mencionaba. Sí, es Luis Urez quien va hacia la derecha y Rugamas va a jugar junto con Oscar Belinet. Viene la jugada que trata de ganar Oscar Belinet, el movimiento hacia el sector en donde ya Comunicaciones trata de salir jugando con el pelón Steven Robles, entregando en el medio campo con Sarabia. Deja correr el árbitro, la gana muy bien el equipo de Xelajú, hace por el balón Rugamas, pero atenta a la cobertura del equipo de Comunicaciones con Allen Llanes para ganar y recuperar ese balón en un servicio lateral. Viene de nuevo el equipo de Comunicaciones a jugar con Steven Robles. Robles que ha sido fundamental en la proyección para el equipo de Comunicaciones por el lateral de la derecha, metiendo el balón hacia adelante. Le terminan cometiendo una infracción y es falta favorable al equipo de Comunicaciones. Falta. Falta que visites Altus Médica y controles tu salud. El tiro libre en favor del conjunto blanco vendrá como en todas a cobrarlo Maximiliano Lombardi. Peligro, peligro. Jugada a balón parado. A cobrar bien entonces el equipo de Comunicaciones cuando ya va a reportar la primera modificación el equipo de Mauricio Tapia. Ya vemos entregando papeleta de cambio para el jugador, como lo es Galindo en el equipo de Comunicaciones. Y el que se va es Lombardi, así que ya no va a cobrar este lanzamiento. Lombardi venía saliendo de una lesión. Se habló mucho de la no continuidad del uruguayo, pero ahí está mostrando su talento en el equipo de Comunicaciones. Y Alejandro Galindo viene al terreno de juego, profe. Sí, se vio bien en los primeros minutos Maximiliano Lombardi, pero en la medida que el equipo de Xela se paró mejor y lo marcaron más de cerca, desapareció. Y me parece que es por eso que busca refrescar esa media cancha con el ingreso de Galindo, que es un jugador que también sabe hacer esa función al mismo tiempo como contención, pero por ahora va a tener esa libertad de ir hacia los costados, de jugar por delante de los dos contenciones, en el caso de Aparicio y de Rodrigo Sarabia. Es la modificación que hace el equipo de Comunicaciones. El comentario Lente Deportivo, usted puede sintonizar los mejores análisis y comentarios de lunes a viernes de 19 horas en adelante, por supuesto aquí en el 99.1 de Radio y Televisión Fraternidad. No la puede recuperar muy bien Xelajú y Comunicaciones aprovecha para tener el movimiento con Agustín Herrera, un pase a la profundidad. Galindo se empieza a mostrar en el partido, ahí va con todo, fortaleza de Galindo que terminó enviando el balón por línea final y la salida que favorece al equipo del Xelajú. Mario Camposeco, licenciado Axel Hernández, que platica que se dice un debutante cuando vienen a encarar ya de manera oficial un compromiso y de esta magnitud enfrentando a Comunicaciones. Yo creo que es muy interesante los movimientos de Javier, el zurdo González, el zurdito, porque recibe arriba, pero después hace un pique de unos 80 metros para llegar a cubrir su región. Eso da un poquito del testimonio de la condición física. Tiene que irse aclimatando, tiene que ir perdiendo ese temor escénico que se tiene en estos primeros partidos y que poco a poco vaya tomando esa expertise que va teniendo cada quien de los jugadores veteranos en su puesto de trabajo, ¿no? Y eso es lo que hemos resaltado, licenciado. Muchos de ellos han hecho recorridos en el repliegue impresionante y es lo que hizo Javier ahora. Les hablábamos en el primer tiempo que se estaba equivocando, que le estaban ganando a él en el mano a mano, el 2-1 estaba perdiendo porque no tenía ayuda para empezar, pero él como que estaba un poco desordenado y era donde provocaba los espacios. Luego se acomodó, se asentó, agarró confianza y empezó a hacer el trabajo, y ahora lo muestra en esta jugada donde fue al frente porque pidió la pelota para que se la dieran casi al límite del área del equipo Super Chivo, la perdieron y regresa.
de una forma impresionante. Eso es muy agradable, ver ese tipo de actitud. Y saludos para José Ochoa en la zona número 3. Felicitaciones, dice, por la transmisión ahí escuchando Radio Fraternidad. Gracias a todos porque son parte de esta transmisión. Gracias porque de esta manera nosotros tenemos un compromiso de llevarles todas las emociones en la presentación que tengan esta temporada el equipo del Xianacu. Mario Campos se corre, corta muy bien el cuadro de comunicaciones a través del movimiento de Sarabia, más atrás con Aren Llanes, Llanes que logra sacar ese balón que ya está recortando muy bien el equipo de Xianacu por intermedio de David Rugamas. El balón hizo, sin adelante, profe. Coca, disculpa, y lo que hizo ahora el equipo de Xela de presionar ahí, tiene un objetivo, recuperar la pelota cerca, claro, del arco rival, y la otra, que dividan la pelota, que al final fue lo que hicieron, aunque sí le sigue perteneciendo a Comunicaciones, pero no tuvieron esa posibilidad de salir como lo pretendían ellos. Presionar arriba, ¿verdad? Sí, están presionando ahí donde están perdiendo la pelota, es el trabajo que ahora hacen. Vamos de nuevo a las emociones, la busca el salvadoreño, Rugamas encontró el espacio, sale la marcación, ya no puede con el segundo, todavía se pone el balón, pero se terminó enredando el jugador del conjunto Superchivo. Y ahora viene la respuesta de Comunicaciones, a toda velocidad, Agustín Herrera, le tiran tremendo hachazo por detrás, vaya falta, que favorece al conjunto blanco. Falta. Falta que visites Altus Médica y controles tu salud. Hubo que venir la infracción y hay tarjeta de amonestación. El árbitro aplica el reglamento y es tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para el capitán Gerardo Arias en el conjunto Superchivo, profe Alfredo. Son de esas faltas inevitables porque si no, estuviéramos cantando el segundo del partido. Quedaban en el mano a mano. Estaba mal parado el equipo de Xela cuando perdieron la pelota. La recuperación que intentaba hacer Gerardo Arias junto a otro de sus compañeros ya no llegaban por la velocidad que traía Agustín Herrera. Terminan cometiéndole la mano para parar la jugada y que no quedara, como les decía, en el mano a mano con José Carlos García. Ya tiene el balón el equipo de Comunicaciones, buscando con Aren Llanes, levanta el balón que sale y que puñetea muy bien el guardameta José Carlos, la vuelve a recuperar el equipo crema por intermedio del Escano. Atento a la jugada, a la defensa, el cuadro Superchivo, el balón se va para un lanzamiento de tiro de esquina. Y el marcador atento, indica, atentos, atentos con los movimientos, es saque de esquina. Jugada que favorece al equipo de Comunicaciones. Cuando hay una variante, modificación, hay cambio. Hasta aquí en el partido para Justin Daly en el equipo de Comunicaciones. Ya le reportamos el movimiento. Delantero por delantero, Vladimir Díaz, el colombiano, ya está en el terreno de las acciones. El movimiento de Juan Yay sobre Vladimir Díaz. Puede ser este para el equipo de Comunicaciones. La busca Díaz. Bien atento a la jugada. Le mete la mano al guardameta Chivo para enviar el balón a un saque de banda. Vaya problema en serio en la defensa del conjunto Superchivo. Y que la complicación vino por puñetear la pelota José Carlos García, que hablábamos en el primer tiempo, licenciado, acerca de Freddy Pérez. Me parece que era una pelota para quedarse con ella, aunque venía uno de Comunicaciones, pero se terminaron complicando y es por eso que se va a realizar este saque ahora, después de esa jugada que se terminó complicando al equipo de Xela. Viene de nuevo, insiste Comunicaciones, pero viene el guardameta Superchivo para quedarse con el balón. Así que transcurre con toda intensidad este partido. Y este es el tiempo de juego. El tiempo de juego es 67 minutos jugados entre cremas y chivos. Y el marcador indica Comunicaciones gana 1-0 con anotación del mexicano Agustín Herrera. Hace por el balón, ya no todavía logró hacer el esfuerzo necesario. Levanta el centro, la desvía el equipo de Comunicaciones. Va hacia adelante el chino Gerardo Arias, metiendo un remate potente que impacta en la humanidad de un jugador del equipo de Comunicaciones. Al final el balón se termina escapando. Vuelve a tener la posesión del mismo el equipo de los Superchivos, de manos por intermedio de Javier González. Ahí le estaba pidiendo Cristian Alvisuriz, muy poco lo que muestra Cristian en lo que llevamos de partido, superando ya los 65 minutos. Más atrás con Jonathan de Souza, Jonathan ahí metiendo en complicaciones la salida, pero ya lo resuelve el equipo de los Superchivos. Vuelven a tocar ese balón, le pone velocidad a la jugada, ahora viene con todo, metiendo en la velocidad del cuadro de Quetzaltenango dentro del área, pueden meter el centro, ya se tardó demasiado, Rugamas va a meter el pase, extraordinaria la respuesta de Pérez para desviar el balón que se va por línea lateral y sigue
favoreciendo al cuadro de los Superchivos. Pero ¿con qué criterio salieron jugando? Eso es muy importante, vean lo que terminaron haciendo en la jugada, porque esa jugada la generaron desde la media cancha en su propio campo, y no cabe duda que es parte del trabajo que tiene el cuerpo técnico y que los jugadores lo desarrollan y lo aplican dentro del terreno de juego. Como se entrena, se juega, y ese es el reflejo el día de hoy. Yo creo que algo interesante, don Alfredo, las condiciones del salvadoreño. Un buen dominio de balón, hace unos regates, hace pasar de largo a unos defensas y trata de jugar. Y la reacción en espacio corto, ¿verdad? Claro, claro. Eso indica de la habilidad que tiene y la concentración que está teniendo. Yo creo que le va a dar muy buenos réditos. Algo que es interesante es que los dos técnicos empezaron a mover sus piezas. Le apostó un poquito a la media, al bloque ofensivo. Comunicaciones refuerza y va buscando piernas frescas para el ataque. Galindo en la media y el colombiano que entra adelante. Yo creo que eso es lo que tiene que cuidar ahorita el bloque defensivo del equipo de Quetzaltenango. En esos 24 minutos del segundo tiempo, la jugada más clara fue el remate que pasó pegadita al poste, sí, en los primeros minutos. Y de ahí no ha sucedido lo que vimos en el primer tiempo, en los primeros 10 minutos. Así es. El comentario Lente Deportivo. Usted puede seguir los mejores análisis, comentarios, hablar de la institución Superchiva aquí a través del 99.1 de Radio Fraternidad, de lunes a viernes desde las 19 horas. Viene la jugada con el conjunto altense en la salida por intermedio de Jonathan de Souza, el uruguayo, metiendo un balón hacia adelante que se va totalmente largo. No le puede llegar en este momento Juan Yashi, la jugada que tiene el equipo de Comunicaciones. Profe, ya muy poca la participación del Escano en este segundo tiempo, fue fundamental en el arranque cuando el equipo blanco era un aluvión sobre la meta del conjunto altense. Es que ha sido mérito el equipo de Xela Coca, hay que reconocer que ha estado haciendo una marcación muy buena sobre los principales. Viene de nuevo el equipo de los Chivos, se terminó tropezando, ahí no puede y se molesta el salvadoreño David Rugamas, que se enfilaba para buscar el empate en el marcador. Lástima por Rugamas, lástima para el equipo Superchivo, porque quedaba en el mano a mano, una pelota muy bien a espaldas de los zagueros, pero termina resbalándose y se cae ahí cuando ya llevaba cierta ventaja sobre la defensa. Pero ha cambiado el panorama. Ahora el equipo de Comunicaciones tiene que preocuparse más. ¿En qué sentido? En que ya no tiene tanto la pelota, ya no tiene tanto espacio. Xelacul está generando llegadas y tiene ahora el equipo de Xela a dos jugadores que le están causando problemas: Rugamas y el argentino Belinets. Y eso es lo que provoca que el equipo de Comunicaciones no la esté pasando bien en lo que es este segundo tiempo, a pesar de que está ganando 1-0. La jugada que distribuye Agustín Herrera, buscando con Aparicio el movimiento del conjunto de los blancos, ahora bastante largo a la profundidad, no le va a llegar Escano, y la salida que tiene ya el conjunto del Xelacu, Mario Camposeco, con su guardameta José Carlos García. Levantando la mirada para ubicar a sus compañeros, prefiere jugar en corto. La salida que tiene el equipo de Quetzaltenango con Manuel Moreno en corto para apoyarse con el uruguayo Jonathan de Souza, entregando más al medio campo con José Carlos Pérez. Se la devuelven a Souza, viene a tocar en cortito para que se sume como un ofensivo más en la salida que tiene por intermedio de José Carlos García. Atento al movimiento de sus jugadores, el argentino Sergio Egea. Sale el equipo de los Superchivos, termina cometiendo falta Comunicaciones. Esto no le gusta al Mago Tapia. Y hay tiro libre que favorece al cuadro Superchivo. Falta. Falta que visites Altus Médica y controles tu salud. El movimiento lo viene a cobrar rápidamente el conjunto altense. Peligro, peligro. Jugada a balón parado. Ya recuperó muy bien el equipo de Comunicaciones. La salida que busca el blanco ahora en el movimiento a través de Rafael Morales, apoyándose con su capitán Michael Umaña. Más adelante va el equipo de Comunicaciones. Tocaron ese balón con Aparicio. Busca ahora hacia adelante el equipo de Comunicaciones. Va a pedir Sarabia en corto la jugada. Va y busca de nuevo el equipo de Comunicaciones el balón hacia adelante, buscando con la llegada que tiene con Steven Robles. Robles se frena, busca hacia adelante. Ve el movimiento de sus compañeros. No va a llegar Vladimir Díaz, y si lo hace la defensa del equipo de los Superchivos para sacar el balón, que ya lo pone en movimiento Galindo. Alejandro entregó en corto la jugada que tiene el equipo de Comunicaciones. Van a buscar los espacios, se equivocaron. La robó muy bien el equipo de los Superchivos. Se frena Cristian Alvisuris, tiene que retroceder el balón para buscar la salida por intermedio de Manuel Moreno. La toca de nuevo el conjunto Chivo con su capitán Gerardo Arias. Hace el movimiento a la media vuelta, buscando con el Tico Pérez. Pérez no puede entregar claro el balón
balón para Juan Yals, que termina rebotando en la pierna de un jugador de Comunicaciones. Se queda resentido, tienen que hacer el movimiento hacia el otro sector. Ataca el equipo de Xerajú, no le pone el freno a la jugada. Va Cristian Alvisuris tocando el balón a la profundidad, buscando allá en la ofensiva con Oscar Berinet, que termina cometiendo falta y esta favorece al equipo de Comunicaciones. Falta. Falta que visites Altus Médica y controles tu salud. Se molesta el argentino en la marcación, pero ya se cobra tiro libre en favor del conjunto blanco. Peligro, peligro. Jugada a balón parado. Me parece que sí, era falta, porque era falta. Termina estirando un poco el brazo y eso es lo que le marca el asistente, porque al final fue él quien marcó la falta. Pero el equipo de Xela le da amplitud, le da circulación, si no pueden para adelante se apoyan, salen jugando sobre el otro costado, hacen cambios de frente, la movilidad que tienen, juegan a uno o dos toques, apoyan, siempre hay un receptor cuando tiene alguno de sus compañeros la pelota y cuando tienen que defenderse lo están haciendo muy bien, en bloque y de forma muy ordenada. Eso significa que cada uno cuida su zona para no dejar el espacio y es por eso que a pesar de que el equipo de Comunicaciones ha intentado, no ha podido llegar a la meta defendida por José Carlos García. Y es un equipo con personalidad, que en este caso, que yo creo que no es un equipo que esté nervioso, que le estén temblando las piernas y que la esté tirando solo por salir del paso, ¿verdad? Sí, y cuando hacen eso, al saltar líneas, porque están muy presionados, lo hacen con criterio. Claro. Buscan a un compañero más al frente. Claro. Continuamos con las emociones. Se va a cobrar en este momento un saque de esquina que favorece al equipo de Comunicaciones. Atentos, atentos con los movimientos. Es saque de esquina. Ahí atento a la jugada está el guardameta José Carlos García, dando indicaciones. La marcación fuerte sobre Agustín Herrera. Lescano también se suma a ese movimiento importante entre atacantes y defensores. El balón que queda suelto ahí logra sacar la defensa del equipo del Xerajú con todo, reventando ese balón que ahora puede tener en la reacción importante, pero atento Sarabia, logra apoderarse del balón y de nuevo le pertenece al equipo de Comunicaciones. Lescano adelantó demasiado, atento al movimiento Yash, pero la vuelve a recuperar el equipo blanco por intermedio de Sarabia. Sarabia en corto para Lescano, le devuelven el balón en el medio campo, aparece muy bien Galindo para distribuir la jugada en el equipo de Comunicaciones, buscando el movimiento, potente remate de larga distancia. Se lamenta Paricio, pero la jugada se va sin trascendencia para el equipo de los Superchivos. Es importante definitivamente el mantener ese orden y eso es lo que está haciendo el equipo de Xelajú Mario Camposeco, pero más allá de eso muestran cosas importantes. Ya entró Joshua Ubico al partido, se fue José Carlos Pérez, ahora me parece que el que va a estar un poquito más atrasado será en el caso de Gerardo Arias, para darle ese equilibrio que ha perdido, me parece, ya con lo que va del partido, lo que ha corrido José Carlos Pérez, que mostró cosas importantes, viene esa variante para que Ubico también puede hacer el trabajo en ese sector, un jugador muy interesante, y lo que usted mencionaba de los jugadores, tiene personalidad. Claro, y es muy interesante la confianza que recibe Ubico ahorita contra este equipo, en este partido. Eso quiere decir que el entrenador lo ha visto en el transcurso de la semana y ha ganado confianza en él y espera lo mejor de él. Ahorita ya queda en él el serenarse, el romper el pánico escénico y que empiece a hacer lo que sabe hacer, porque las condiciones las tiene. Los comentarios en esta transmisión llegan a ustedes gracias al Lente Deportivo. Estamos de lunes a viernes, por supuesto, con la mejor información deportiva desde las 19 horas aquí en el 99.1. Un partido lleno de emociones y hasta el momento el tiempo jugado es de... El tiempo de juego es... 77 minutos corridos en este juego entre Chivos y Cremas. Y el marcador indica... Comunicaciones 1 y empieza a hacerse grande el gol de Agustín Herrera, que llegó casi a los 3 minutos de partido. Como se dice en el fútbol, puro gol de camerino, pero la encontró muy bien Agustín Herrera y está ganando el equipo de Comunicaciones. El balón en profundidad, buscando ahora el cuadro blanco por intermedio de Steven Robles hacia adelante. Puede ser esta jugada oportuna, la intervención en la cobertura de la defensa la terminó desviando Lescano para que tenga la posibilidad de salir jugando el equipo de los Superchivos. Están a 15 sumando lo adicional para que el cuadro altense pueda buscar el empate y traerse un punto importantísimo en su visita al equipo
equipo de comunicaciones. Viene de nuevo la jugada, la desvía comunicaciones, que adelanta líneas ahora. El conjunto blanco no quiere encontrar una sorpresa en lo que queda de partido. A pelear fuerte por el balón, la termina ganando muy bien Robles, termina cometiendo una infracción el conjunto del Chinajú Mario Camposeco, y este lanzamiento de tiro libre en el mediocampo favorece a comunicaciones. ¡Peligro! ¡Peligro! Jugada a balón parado. Ahí viene a cobrar entonces el equipo blanco en este momento. Cómo llegó la marcación fuerte de Mata sobre la humanidad del volante ofensivo del conjunto de comunicaciones. ¿Cuántas veces en este segundo tiempo hemos visto a Steven Robles ganar línea de fondo? Yo recuerdo una. Sí. ¿Qué significa eso? Que lo han mantenido más ocupado. Y en la medida que lo mantengan lejos de la portería de José Carlos García, es el mérito de los jugadores del equipo Superchivo. Y del lado izquierdo, Rafael Morales, que en los primeros minutos del primer tiempo subía, ya no lo ha hecho como en ese primer tiempo. Remate extraordinario, potente llegada, pero la jugada ya no cuenta. Extraordinaria intervención de José Carlos para desviar el tiro de Agustín Herrera. Lo de el colombiano Vladimir Díaz ya no cuenta, pero los cremas por fin encontraron otra llegada clara al marco Superchivo. Es la segunda. La segunda. Es la segunda. Sí. Y aquí bien invalidada la jugada. ¿Por qué? Porque antes del remate y el rebote que dio José Carlos García, ya estaba adelantado el jugador y es bien invalidada. Viene de nuevo el equipo de comunicaciones buscando con Aparicio. Tiene que buscar el acompañamiento de Rafa Morales, de muy poca proyección en este partido. Rafa entregando ahora para Agustín Herrera, que se bota más a hacer labores de generador de fútbol, buscando ahí adelante con Vladimir Díaz. No puede llegar el colombiano y si lo hace la defensa Coca, del conjunto Superchivo. ¿Y quién es el que ha evitado que suba Rafa Morales? Cristian, sí, Luis Uribe. Una proyección ahí lo ha mantenido, Cristian. Y entonces o me voy o me gana la espalda, no, mejor me quedo, y lo obliga a que se quede. Por eso es que no lo has mencionado hasta la jugada anterior, que pasó unos 5 metros de la media cancha. A pelear con todo llega el colombiano Vladimir Díaz, que viene de jugar de blanco con el Alianza del Salvador y ahora viene a apostarle al fútbol guatemalteco. La jugada en un lanzamiento de manos que va a cobrar ya el equipo de comunicaciones. Se encontraron con Sarabia entregando para Galindo, que se frena, busca de nuevo con Sarabia el espacio para que el equipo de comunicaciones pueda seguir avanzando. Se lo corta muy bien el cuadro de los Superchivos. El movimiento de González, tiene que retroceder el cuadro blanco buscando por dónde meter ese balón al ras de césped. Juegan con el jugador que especialmente el Escano, le quitaron el balón, no puede Agustín Herrera tampoco, y ahora sí proyectan el balón para Oscar Berínez, pero demasiado largo, tranquilo para la conducción y ponerle el freno correspondiente el guardameta Pérez en el equipo de comunicaciones. El movimiento de si Pérez se la daba con ventaja, era fuera de juego. Claro, de Belinets, claro. Porque ya el asistente en el movimiento que hace Belinets iba ya con la banderola, hacia arriba, pero cuando ve que le queda al portero ya no la marca. Claro. Continuamos con las emociones a través del 99.1 de Radio y Televisión Fraternidad. La busca Vladimir Díaz, el movimiento de Rafa Morales, de nuevo con Díaz, le ganaron el balón pero con falta, indica el árbitro, y hay un lanzamiento de tiro libre que favorece al cuadro de comunicaciones. ¡Peligro! ¡Peligro! Jugada a balón parado. Va a cobrar entonces el equipo blanco en este momento. Gana muchos segundos ahí para poder colocar el balón. Aparicio en la jugada que tiene el equipo de comunicaciones. Todo mundo a la marcación fuerte sobre los atacantes del conjunto blanco. Allá está Agustín Herrera. Se suma Vladimir Díaz. Lo hace Andrés Escano, pero toca en corto el equipo de comunicaciones. Buscando de nuevo la jugada. Ahora con Agustín Herrera. Le vuelven a cargar y a cometer falta. Y de nuevo se detiene el juego en otro tiro libre favorable al conjunto blanco. ¡Peligro! ¡Peligro! Jugada a balón parado. Va a cobrar entonces el equipo de comunicaciones, prácticamente metiendo a base de jugadas a balón detenido al equipo Chivo en su propio territorio. Ahora sí puede salir algo peligroso en esta jugada. Vuelve a tocar en corto al equipo de comunicaciones. Se vuelve a detener el trámite del partido porque el balón estaba en movimiento cuando lo marcaba Aparicio. Ahora en corto los cremas no quieren meter el balón al área. Vuelven a tocar ahora la jugada buscando con Alejandro Galindo. Galindo de nuevo en el movimiento. Galindo se tiene que dar la media vuelta. Hace extraordinario movimiento. Deja mal parada la defensa. Levanta el balón buscando a Vladimir. El balón que queda suelto en el resorteo importante del colombiano. Y el balón se va por un costado y se lamenta el conjunto blanco. Yo creo que han sido unas jugadas ahorita en donde se han desesperado un poquito. Han perdido las marcas. Pero más sin embargo,
la velocidad, la jugada que hace Galindo hace desubicar a los jugadores, pero yo creo que ahí se muestran las características del refuerzo uruguayo que ha traído Xelajú. La verdad es de que ha sido muy centrado, muy exacto y ha llegado a la cita sin mayor problema. Y eso le ha quitado efectividad a la delantera crema para estar cantando el segundo gol. Viene de nuevo la respuesta de los superchivos. Ahora buscando con la proyección a través de Rugamas el balón que se va por un costado. Estamos entrando a lo último de este encuentro. Superando 83 de tiempo jugado. Viene de nuevo la recuperación de Comunicaciones a través de su defensa con Michael Umaña. Ahora con Lescano encontró el espacio con Vladimir Díaz. Va a pelear fuerte el atacante colombiano. La recupera muy bien el conjunto de los superchivos en el medio campo con Gerardo Arias. Buscando ahora en la profundidad de Cristian y viene de nuevo la proyección Javier González para el conjunto de los superchivos, entregando para Cristian. Este ya se frenó, busca el movimiento de sus compañeros, generando más fútbol el equipo de los superchivos. Ahora tocando hacia el otro sector en el movimiento de Mata. Mata ya se tardó, se agrupa muy bien el equipo de Comunicaciones. Tocaron de nuevo con el capitán Gerardo Arias hacia el otro sector con Javier González. Javier va a levantar el centro, ahora sí se anima el equipo chivo, la busca Berinés, no puede llegar al balón y si lo hace en la cobertura el equipo blanco con Steven Robles. Le ganó muy bien en Berinés, la jugada se va a meter al área, Berinés se da la media vuelta, puede rematar el argentino. Extraordinaria respuesta de la defensa de Comunicaciones, pero vuelve a tomar al equipo chivo con Joshua Ubico. Ubico entregando para Mata y Mata buscando en el momento para que ya pueda meter el centro, que ya está desviando el equipo de Comunicaciones, tocando ese balón, el cuadro blanco no puede salir y la vuelve a tener el cuadro de los superchivos. Tocan y tocan y van buscando hacer daño en el marco de Freddy Pérez, encontraron el espacio. Viene ahora a la profundidad de Ubico buscando la llegada al cuadro de los superchivos. Va a levantar de Mata el centro, testarazo que estaba llegando, recupera la defensa crema, el balón lo logran sacar al fin, pero el equipo chivo mete completamente en su propio terreno al conjunto de Comunicaciones. Se lo está dominando, se ha adueñado de la pelota y eso es fundamental para el equipo de Xelajú. Mario Camposeco, la jugada anterior donde Belinés va y pelea la pelota, cómo la recupera, saca uno todavía, intenta el remate, se lo taparon desafortunadamente, pero el equipo de Xela está tratando de llegar y causarle daño a este equipo de Comunicaciones. Ya no ha tenido la pelota Comunicaciones, ya no ha tenido la claridad que mostró cuando hizo la primera, el gol en el primer tiempo. Eso es parte del trabajo que hace el equipo de Xela y que lo ha ido a presionar, que ha mostrado que mantiene orden, que sabe cómo circular la pelota, que pueden hacer cambios de frente, que se agrupan, que se asocian. Es muy importante todo este tema y Comunicaciones me parece que pues, en los partidos posteriores puede sufrir porque ha perdido el control totalmente a pesar de las variantes que hablamos con el ingreso de Galindo. Vladimir Díaz no ha tenido esa claridad que mostró, eso sí, en los primeros 15 minutos del primer tiempo, porque luego Xela equilibró, se apoderó del partido y terminó la historia para Comunicaciones en ese primer tiempo y ahora pasa exactamente lo mismo. Claro, yo creo que en alguna medida la delantera de Xela y sobre todo el argentino, vimos una jugada ahí con habilidad, hace pasar al Pelón Robles, le roba el balón y en esa medida va haciéndose el espacio para disparar. Yo creo que hay formas de perder, don Alfredo, pero esto está dejando una buena sensación porque se ve las ganas, se ve el planteamiento, se ve que el equipo está luchando y no está con los brazos caídos. Continuamos con las emociones a través del 99.1 en un juego lleno de mucha intensidad. Este es el tiempo de juego. El tiempo de juego es 86 minutos jugados entre cremas y chivos. Y el marcador indica 1-0. Se empezó a hacer grande esa anotación de Agustín Herrera para el primero del mexicano, que por lo general se va entre 9 a 10 anotaciones por temporada. Y sería preocupante si estuviéramos indicando en cada comentario que no se genera nada, que no se llega, que no se tiene profundidad, que no se ha tenido un mano a mano. Se ha tenido ya en esta oportunidad, son dos jugadas claras, más las tres que tuvieron en el primer tiempo, hablamos de 5. ¿Eso qué significa? Que el trabajo se está haciendo. ¿Qué es lo que está faltando? La contundencia, y me parece que en la medida que se encuentre, el equipo de Xela va a dar problemas a cualquier equipo. Viene Comunicaciones, no puede definir el conjunto blanco, Vladimir Díaz ya estaba en posición adelantada, no cuenta la jugada. Tiempo importante para que Edwin Bocken, por supuesto, hoy ha tenido una experiencia también importante en su debut en esta parte de las estadísticas, nos pueda dar algún apunte relevante previo al final del partido. Adelante, Edwin.
Bueno, y es que en este segundo tiempo, ya lo decía don Alfredo, son dos llegadas del equipo del Xelajú, con dos también del equipo de Comunicaciones, que ha bajado ese ritmo que ha en este segundo tiempo. Así también por parte de las faltas que han tenido los equipos, son tres para el equipo de Xelajú contra siete del equipo de Comunicaciones, que en este segundo tiempo, los fueras de lugar, es uno para cada equipo. Esas son una de las estadísticas que se tiene en este encuentro del Xelajú Mario Camposeco. Continuamos entonces agradeciendo esa preferencia a la sintonía del 99.1. Nuestro compromiso es seguir la huella del equipo de los Superchivos en cada presentación, y desde ya invitamos para que esté junto a nosotros desde el Mario Camposeco. Exactamente en una semana, con las emociones entre Chivos y Chicharroneros por la frecuencia del 99.1. El staff del ente deportivo hoy en la fusión a través del 99.1. Viene la jugada, puede ser la última para el conjunto del Xelajú Mario Camposeco. Atento a Aren Llanes, de extraordinario partido, entregando para Steven Robles, el pelón buscando con Sarabia. Toca muy bien el balón que va a buscar con Alejandro Galindo. Distribuye muy bien en la salida que tiene el equipo de Comunicaciones con Rafa el Morales. Ahí adelante, el que va a buscarla es el equipo de Comunicaciones con Vladimir Díaz, el colombiano de muy poco en este partido. La va buscando Vladimir, le marca Javier González, le mete la corpulencia el moreno, jugador del conjunto blanco, entregando para Galindo, en corto para Agustín. Estos se conocen a la perfección, salieron campeones en el equipo de Antigua GFC. La busca ahora el cuadro blanco por intermedio de Aparicio Jorge, entregando para el pelón Steven Robles. No se traga la jugada ahí de Sousa y termina sacando ese balón para el conjunto del Xelajú Mario Camposeco. En el fondo, Llanes distribuye muy bien, busca el movimiento de sus compañeros. Aparicio con Lescano. Lescano tocando ya adelante con Agustín Herrera. De nuevo para Lescano, encontrado en el espacio. Puede ser esta el contrarremate importante y la jugada para el guardameta José Carlos García en el conjunto de los Superchivos, que le mete ahora en el contragolpe el mano a mano de Merinés, peleando fuerte en defensa al equipo blanco. Y el balón que está siendo desviado para que el equipo de Comunicaciones la vuelva a tener en el medio campo. Ahí va con todo ya en terreno que defiende el equipo de los Superchivos. Galindo tomando ese balón, le mete más velocidad, se va a meter al área, a la zona peligrosa, le marcan dos jugadores, no tiene acompañamiento y ya resuelve muy bien en salida el cuadro de Xelajú Mario Camposeco. El portero dice en el fútbol, bueno, es de esa manera, no dicen, es de esa manera, se convierte en el primer delantero. Sí. Y eso fue lo que intentó hacer José Carlos García a la hora que quitó ese remate del equipo de Comunicaciones. Desafortunadamente no pudo dominar la pelota Oscar Belinés, porque si no quedaban el mano a mano, y me parece que pudo haberle provocado más problemas. Pero eso es muy importante. Vean, estamos en el minuto 90 y todavía hay que seguir luchando. Y eso es lo que muestra el equipo de Xela con ese despeje que buscó el jugador. En este caso, José Carlos García, para sorprender al equipo de Comunicaciones. Y no se ha sentido el tiempo. No. Ha sido un partido muy atractivo, muy que intenso, que nos ha tenido ahí concentrados, porque cualquier cosa puede pasar. Está equilibrada las fuerzas de los dos equipos, que cualquiera de los dos puede hacer daño en estos momentos. Es de esa manera. Bueno, ingresa Carlos Castrillo, se va Steven Robles. ¿Por qué? Ya no va a tener tanta salida con Carlos Castrillo, claro. Pero sí más marca. ¿Por qué? Porque ya falta poco y el marcador es 1-0. Claro. Jugamos ya el tiempo adicional de los tres indicados por parte de Carlos Galindo, el cuarto referí. Jugamos ya 91 de tiempo. El movimiento que tiene el equipo de los Superchivos con Joshua Vico, entregando para Alvisuris, y este más atrás con Moreno, y Moreno que toca rápidamente con Sousa para el conjunto de los Superchivos. Una buena presentación hasta el momento de los jugadores extranjeros. La jugada que tiene Juan Yash buscando con Rugama, le hace el movimiento también de Mata, encuentra el espacio con Ubico, que se anima a rematar, y atento a la jugada Freddy Pérez para quedarse con el balón. Hay que ser atrevido, y eso mostró Ubico. Ay, sí. Hay que finalizar las jugadas, y eso mostró Ubico, y eso muestra la mayoría de jugadores del equipo de Xela. Claro. La jugada muy bien detenida por parte del guardameta de Comunicaciones. Entramos a lo último de este compromiso con la victoria del conjunto blanco. De finalizar esto, los cremas suman sus primeros 3 puntos de la temporada. El balón hacia adelante, gana muy bien en profundidad Comunicaciones, pero ya resuelve en salida el equipo
del Xianajú Mario Camposeco con Jonathan Souza, entregando para De Mata, el balón hacia adelante buscando como en todas a Oscar Beninés, gana a profundidad el conjunto Chivo, el atacante se da la media vuelta, lo marca Allen Llanes, gana de nuevo el equipo Chivo, levanta el centro con Mata, la jugada que queda rebotando, va por el balón ahora en la intervención de Rafael Morales, que no quiere complicaciones y termina enviando el balón por línea lateral, momento en donde Mario Noriega indica de que esto finaliza con la victoria de Comunicaciones, 1-0. Bien, ha terminado el partido. Hemos hablado de cosas bastante positivas del equipo de Xelajú Mario Camposeco. Desafortunadamente no encontró la ruta del gol para poder empatar el partido. Pero si hablamos de aspectos de intensidad, no podemos decir, es que no tuvieron intensidad. Mostraron la intensidad, mostraron mucho orden, mostraron mucho criterio, mucha inteligencia, jugaron a uno o dos toques. Y eso es muy importante en un equipo, que les faltó el toque final, sí, que crearon oportunidades, sí. Eso hace que se refleje en el marcador, que no fueron contundentes, de acuerdo, pero se vio un buen partido, lo mencionaba el licenciado Axel. El equipo de Comunicaciones hizo esa anotación, dominó los primeros 10 minutos, pero de ahí los hizo desaparecer el equipo de Xela. ¿Por qué? Porque se acomodó mejor, porque logró equilibrar, porque los jugadores dentro del terreno de juego hicieron el trabajo que les correspondía, se juntaron más, hicieron un bloque bastante sólido, corrieron, tuvieron intensidad e hicieron muchas, muchas cosas el día de hoy, a pesar, reitero, de que se termina perdiendo 1-0, pero Comunicaciones, la diferencia fue la contundencia. Aprovechó esa y el desacierto de la saga, porque ese sí fue un desacierto en cuanto a la marcación, en cuanto al posicionamiento, y ahí les terminaron ganando. Pero por lo demás, el equipo de Xela me parece que va a ser protagonista en este torneo, porque lo que vimos hoy se tiene que reflejar el próximo sábado cuando reciban al equipo de Misco a las 8 de la noche en el Mario Camposeco. Pero un buen partido que deja una impresión buena, tanto del grupo de jugadores que arrancó como los que ingresaron, y de los extranjeros que mostraron cosas importantes dentro del terreno de las acciones, licenciadas. Y yo creo que esa es la expectativa del radioescucha, ¿verdad? Del aficionado Chivo. De alguna manera, ver cómo este equipo podía mejorar las falencias que tuvo en el campeonato anterior y cómo tener un mejor rendimiento para este otro campeonato, que yo creo que es muy importante. Hay un buen sabor de boca de la dinámica, del planteamiento, de la forma en que ha venido trabajando el equipo Chivo. Lo demuestra en estos 90 minutos, porque está de visitante. Por lo regular, culturalmente, los campeonatos se han jugado que cuando van de visita, van a defenderse. Y la única vez que atacan es cuando están de locales. Hoy se rompe ese esquema. Vimos un equipo con personalidad muy equilibrado, en donde los primeros minutos es lo que yo le atribuyo, donde hubo un descontrol total. Pero media vez se superó eso. En el segundo tiempo, aunque se intentó hacer lo mismo, ir a presionar desde los primeros minutos el equipo Blanco, realmente no causó mayor problema para el equipo Chivo. Estuvo concentrado, estuvo equilibrado, se quitó la presión, y si contamos las llegadas con oportunidad que tuvieron los cremas, fueron muy pocas y casi similares a la cantidad que tuvo el equipo Super Chivo para llegar a ese ansiado empate. Y yo creo que eso es muy esperanzador, don Alfredo. Definitivamente, es de esa manera. Vamos a ir a la pausa y ya vendremos para la despedida final en esta primera transmisión a través de Radio Fraternidad. Deportes en Fraternidad por el 99.1. La salud es un mundo por descubrir. Psicología, nutrición, medicina en general. Salud integral. Próximamente en Radio y Televisión Fraternidad. Escríbenos a WhatsApp 3215-8603. En un partido de fútbol existe el regate, triplete, gol olímpico, saque de esquina, gambeta, volea, tijera, disparo, pared, vaselina, rabona, caña. Y en el 99.1 FM de Radio Fraternidad, escuchas Lente Deportivo Radio. Lente Deportivo Radio.
De lunes a viernes de 19 a 20 horas. Simplemente el resultado final en X. Lente Deportivo Radio. Altus Médica, medicina de alta especialidad. Somos una clínica especializada en cardiología, diabetes y nutrición. Atendido por la doctora Sofía Meléndez y el doctor José Manuel Arriaga. Contamos con un equipo médico para realizar diagnóstico y tratamiento de enfermedades del corazón, diabetes y nutrición. Le atendemos en nuestras nuevas instalaciones, Torre Pradera, tercer nivel, oficina 312. Emergencias al 5495-4669 y 3180-0201. Altus Médica. Preservamos la alegría de tu hogar. Patrocinadores oficiales del Club Xelajú, Mario Camposeco. Búscanos en internet como Radio y Televisión Fraternidad.com. Escríbenos a WhatsApp 3215-8603. Deportes en Fraternidad por el 99.1. Bien, estamos de regreso para ya lo que es la parte final de esta transmisión. ¿Cómo quedaron las estadísticas, Edwin, al final de estos 90 minutos? Bueno, por parte de las faltas es para el equipo del Xelajú, fueron 8 faltas las que pudieron recibir. En parte de comunicaciones fueron, vamos a ver, fueron 12 las faltas. De parte de comunicaciones fueron 15 las faltas recibidas. Tiro de esquinas fueron 4 para Xelajú, fueron 7 para comunicaciones. Así también, observando las tarjetas amarillas, fueron 2 para el equipo de Xelajú por parte de Cristian Albizures. Gerardo Arias también, que recibe una tarjeta amarilla en donde ya se iba un jugador de comunicaciones y era el último recurso que tenía Gerardo Arias para que no fuera el segundo gol del equipo de comunicaciones. Por parte de comunicaciones, el único amonestado es Jorge Aparicio, es el jugador amonestado por parte de comunicaciones. En las llegadas que tuvieron los dos equipos, bueno, estuvo muy, muy parejas. El equipo del Xelajú tuvo 8 llegadas en todo el partido. Por parte de comunicaciones fueron 9 que estuvieron claras. Entonces son una de las estadísticas que se tiene de este encuentro entre el Xelajú Mario Camposeco visitando al cuadro de comunicaciones. Muy bien, excelente ahí esos datos. Gracias en ese apoyo a Edwin Bock. Te escuchamos, Mirka. Muchas gracias, pues a través de este encuentro se da un resultado en donde el equipo de comunicaciones anota un gol y pues el equipo de Xelajú se tendrá que seguir preparando para el siguiente encuentro, en donde esperemos sea un resultado agradable para toda la afición. Y también les contamos que a través de nuestras redes sociales siempre están pendientes de Radio y Televisión Fraternidad. A Jesús Rojas desde Washington nos saluda diciendo felicidades a todo el staff de Radio y Televisión Fraternidad y sobre todo a el grupo que lleva esta transmisión, que es el staff de Lente Deportivo Radio. Gracias, amigos, vamos a estar en sintonía de Radio y Televisión Fraternidad. Muy buena noche para todos ustedes y pues bueno, esta fue mi participación en esta transmisión. Gracias, Mirka, por esos datos importantes. Bueno, ha sido un gusto el poder compartir con usted esta transmisión a través de Radio Fraternidad. Muchas gracias, don Alfredo. Yo creo que el gusto es mío. La verdad es que durante mucho tiempo les he seguido la huella, miraba sus programas. Muchas gracias. Y yo creo que es algo importante y es algo interesante. El haber compartido con ustedes para mí ha sido un gusto bastante grande. Yo creo que hay muchos puntos a resaltar, don Alfredo, al ver ya el término del partido del día de hoy. Primero, que se le da oportunidad a gente joven. Joshua Huico, por ejemplo. Ya el zurdito ya venía jugando, ya tiene mayor recorrido, pero yo creo que ese dinamismo y esa velocidad y esa recuperación que tiene el zurdito es lo que ha hecho que confíen en él. Es un poquito de un poquito más de tiempo de vuelo para que él vaya reafirmándose en ese puesto. Luego,
la expectativa de los extranjeros. Ese defensa central me parece muy importante, muy interesante. Se mantuvo ordenada en la mayor cantidad de tiempo la línea defensiva. Adelante, me deja un buen sabor de boca el centro delantero, el Belinets, porque lo vi que, aparte, que tiene una gran corpulencia, tiene velocidad. Tiene dominio, ¿sí? Y pero también... Que es algo que no sucede mucho en los jugadores altos, ¿verdad? Exacto, porque por lo regular un jugador, mientras más corpulento es, más lento son sus movimientos. Más sin embargo, él tiene corpulencia. Si usted lo miraba, le sacaba alrededor de 5 o 10 centímetros al tico central de comunicación, a Umaña. Entonces, eso ya es una ventaja que tiene, más la movilidad, la velocidad y la fuerza que pueda tener. Y luego, cuando había tiros de esquina del equipo crema, él bajaba a defender, que es una de las exigencias que ahora todos los técnicos están teniendo, que su centro delantero baje a formar el bloque defensivo cuando están en esas instancias. En la media cancha me parece muy interesante la jugada que hace el salvadoreño cuando entra en espacio reducido. Yo creo que eso le va a seguir dando buenos beneficios, y luego Pérez, que es un zurdito que yo creo que le va a sacar mucha ventaja en el dominio de balón y al medir los tiempos al momento de manejar el medio campo. Y de ahí se vuelven a reafirmar jugadores que ya venían dentro del equipo. Yo creo que un jugador que vale la pena resaltar en este momento es Mata, que siempre ha mantenido siempre...